Muchas gracias. Buenos días a todos. Hace unos momentos, conversando previo a este acto, me preguntaba el compañero que cuándo había sido la primera vez que yo había viajado a Cuba. Y recordaba que fue en 1978. Fui delegado al onceno Festival de la Juventud Mundial, el acto organizado por la Federación Mundial de la Juventud Democrática. Y ahí tuvimos los mexicanos muy gratos recuerdos. En primer lugar, el día que se inauguró el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, marchamos por las principales calles de La Habana rumbo al Estadio Latinoamericano, donde se iba a celebrar la inauguración formal. Y para sorpresa nuestra, la ovación para la delegación mexicana superó, no sé si a la totalidad, pero sí a la mayoría de las demás delegaciones. Fue una expresión de cariño del pueblo cubano que los que estuvimos allí, espero no hayamos olvidado, porque refleja este profundo encuentro entre nuestros pueblos, histórico, que a veces no tenemos ni siquiera presente y a veces no nos permite entender algunas cosas. El evento fue realmente magnífico. Tuvimos la oportunidad de asistir a la clausura en la Plaza de la Revolución, en el Monumento de Martí, escuchar al comandante. En fin, fue una jornada completa. Además de todas las relaciones que establecimos con jóvenes de todas partes del mundo. Pero yo creo que lo esencial es esta relación de amistad que hay en nuestros pueblos, lo que puede explicar ese recibimiento, ese cariño, ese constante deseo de conocer lo que acontecía en México, no solo en el ámbito político, sino también en la cultura, en el arte, en el deporte, el danzón, la trova yucateca, hermanada con la trova cubana, el béisbol, el box, siempre han estado presentes en las relaciones entre el pueblo mexicano y el pueblo cubano. Pero en la cuestión política, yo creo que ayudaron dos cuestiones fundamentales desde mi punto de vista y con los datos que ahora les voy a proporcionar. En primer lugar, en México se fue gestando durante muchos años una conciencia muy clara que viene desde la época de Morelos, de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de nuestras patrias. Ya cuando uno lee los sentimientos de la nación de José María Morelos, si no me equivoco, en su artículo 16, dice, palabras más, palabras menos, que las puertas se franqueen a las naciones amigas, pero por muy amigas que sean, que no se entrometan en las cosas nuestras. Y ahí se marcó ese principio que después, pues todos sabemos, desarrollaría Juárez con aquella frase que el benemérito nos hace siempre recordar, ese derecho de los pueblos de que se respete nuestra decisión de marchar por el camino que hayamos escogido. Pero ahondando más en esto, tuve la oportunidad de encontrarme el año pasado en un coloquio con René González, homónimo de uno de los cinco héroes, que es un coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, actualmente director del Instituto de Historia de Cuba, que vivió aquí algunos años como agregado militar de la embajada y que se dio la tarea de buscar en los archivos nuestros de dónde vienen todos estos vínculos y encontró cuestiones que realmente son de una gran trascendencia. Nos dice, por ejemplo, que cuando se firma el Plan de Iguala, es decir, cuando nuestro país surge como tal, cuando rompemos nuestra dependencia de España y iniciamos el largo camino para configurar nuestra república, en ese mismo momento
hay 7 cubanos participando en esa lucha, que aceptan ese plan de Iguala. Y va relatando cómo a lo largo de los años, en los años 40, en los años 50 del siglo XIX, luchando contra los colonos tejanos, hay generales cubanos. Y cómo en los años 50, perdón, en los años 40 todavía, cómo participan también cubanos en la lucha contra la intervención yanqui. Y cómo llegan cientos de cubanos a nuestro país, muchos de ellos que se afilian al ejército mexicano para adquirir experiencia para su lucha liberadora y van escalando dentro del ejército mexicano posiciones a tal grado que cuando Juárez está en lucha contra la intervención francesa, hay 2 ministros de guerra y marina de origen cubano. Ministros de guerra y marina de México, pero ellas eran de origen cubano. Y entonces uno empieza a entender las raíces de este encuentro permanente entre nuestros pueblos. Y claro, todos sabemos que Juárez fue encarcelado por Santana en San Juan de Ulúa y que luego lo mandaron al destierro y que se fue a La Habana a trabajar en una fábrica de puros y de ahí se fue a Nueva Orleans. Pero ahí están los vínculos y bueno, va uno buscando y el yerno preferido de Juárez era cubano y había el fundamental financiero del gobierno de Juárez era cubano. Y viene la respuesta en la lucha por la independencia de Cuba en los años 60 del siglo XIX, se van generales mexicanos a luchar por la independencia de Cuba con el beneplácito del presidente Juárez. Es decir, hay una hermandad que trasciende lo cotidiano, que va a las causas profundas, a la lucha por nuestra independencia y por nuestra soberanía. Pero la relación no queda ahí. Podríamos hurgar mucho más, pero creo que esto nos da un panorama de lo que sucedió en esa época. Pero avanza el tiempo y nos encontramos con que cuando el embajador yanqui Henry Wilson planea el asesinato de Madero y Pino Suárez, quien denuncia su intromisión y su autoría intelectual es Manuel Márquez Sterling, un cubano que vivió en Mérida en su adolescencia, que después fue nombrado para la embajada cubana, pero fue declarado non grato por el gobierno de Porfirio Díaz por sus críticas al gobierno de esa época y que finalmente denuncia lo que sucedió en la decena trágica de la historia nuestra. Y no podemos olvidar que aquí estuvo Mella y que hasta aquí lo persiguieron para asesinarlo y que Mella tuvo participación en la vida política sindical de nuestro país. Y no podemos mucho menos olvidar la presencia de los expedicionarios del Grama, destacados Raúl Castro, Fidel Castro, el Che y tantos otros que se embarcaron para el proceso que concluye con la Revolución Cubana del 1 de enero del 59. ¿Y dónde se alojaron? En casas de mexicanos que vivían en la colonia Morelos, que los acogieron, que les brindaron todo su apoyo, que sabían qué estaban haciendo, que los prepararon físicamente para enfrentar la lucha. Y cuando zarpa el yate Grama comprado por un mexicano, el Cuate, el famoso Cuate, ahí también va otro mexicano entre los 82 expedicionarios, Guillén Zelaya, hijo del poeta hondureño Guillén Zelaya. Él, nacido en Coahuila, es parte de la expedición y él muere siendo representante de Cuba, muere en nuestro país, pero siendo representante de Cuba. Y no podemos ignorar, por ejemplo, que otro mexicano intelectual destacado, el economista Juan F. Noyola, designado por la CEPAL para asistir a la etapa inicial de la Revolución Cubana en 59-60, cuando concluye su gestión, decide quedarse en Cuba. Y es de los que participan en la preparación de todo el sistema de planeación de la economía cubana y muere en un accidente aéreo a los 40 años.
Pero así vamos viendo cómo de uno y otro lado, cubanos vinculados a la lucha nuestra, mexicanos vinculados a la lucha del pueblo cubano, van fortaleciendo estos lazos indestructibles. ¿Qué pasó con lo nuestro? ¿Dónde quedaron esos principios? Esos principios fueron aplicados hasta no hace mucho tiempo. En el caso concreto de Cuba, no podemos olvidar que cuando Estados Unidos utiliza a la OEA para expulsar a Cuba de su seno, la mayoría de los gobiernos de América Latina se pliega a los mandatos del imperio. Que algunas naciones, Argentina, Chile, Brasil, se abstienen y solamente dos países votan en contra de la decisión de la OEA: Cuba y México. México es el único país de América Latina que no rompe relaciones con Cuba, y políticamente eso fue muy importante. Y esas son cosas que van quedando para la historia. Pero bueno, igual que nos sucedió en el ámbito económico, también nos sucedió en el ámbito político, que la llegada de los neoliberales cambió todo. Se abandonaron los principios de política internacional, que están en nuestra Constitución, pero no se cumplen: el de autodeterminación, el de no intervención, la solución pacífica de las controversias, la desaparición de las amenazas o el uso de la guerra, la cooperación internacional, en fin, principios válidos, producto de nuestra historia, ahí están, pero son letra muerta. De nada sirve que estén en el artículo 89 de la Constitución, ya no se cumplen. Hubo intromisiones descaradas de gobernantes mexicanos en la vida interna de Cuba recientemente. Y eso marcó un momento tenso de relaciones, casi llegado a la ruptura, entre nuestros países, pero no en nuestros pueblos. Yo creo que una de las grandes virtudes de esta relación es que es una relación que va mucho más allá de la que puedan establecer los gobernantes. Es una relación que está en las raíces mismas de nuestra historia y que deben servir para alimentar nuestra relación con el pueblo cubano, con el gobierno revolucionario cubano y con las luchas que tiene todavía que enfrentar ante la amenaza sistemática y permanente de Estados Unidos. Nosotros no podemos ser ajenos a todo lo que acontece. No debemos bajar la guardia, porque la presencia de Cuba en nuestra área es una garantía para que podamos seguir nuestra lucha. Cuba se convirtió a partir del año 59 en el faro que iluminó el camino de los pueblos de América Latina. Y hoy todavía es un ejemplo para todos aquellos que piensan que lo fundamental es la defensa de nuestra independencia, de nuestra soberanía, en beneficio de nuestro pueblo. Yo por eso quiero en esta mañana plantearles este vínculo, para que podamos valorar lo que representa no solo la historia de Cuba, sino el presente mismo de Cuba. Yo les pediría que escucháramos con toda la atención que merece al destacado periodista Ángel Guerra, que nos va a hablar de la importancia que tiene la fecha que hoy conmemoramos, de la importancia que tiene el asalto a cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, no solo para Cuba, no solo para América, sino para el mundo entero. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los compañeros de Buzón Ciudadano. Ya es la segunda vez
que me toca, la tercera, que me toca, sí, tenía la duda, me toca venir aquí, y la segunda que me toca hablar del 26 de julio. Pero hoy no voy a entrar en tantos detalles sobre el asalto al cuartel Moncada y al cuartel de Bayamo, sino que voy a entrar en otras consideraciones. Las palabras del compañero Campos me han servido de una excelente introducción. Fíjense que a Fidel le han preguntado que por qué vino a México. Y la respuesta es que no había otro lugar donde venir. ¿Dónde iba a ir? A Dominicana con Trujillo, a Estados Unidos, a Venezuela con Pérez Jiménez. El único país donde se podía organizar en aquel momento una expedición como la del Granma era México. Con todos los asegúnes que ustedes le quieran poner al PRI, este país tenía una política exterior mucho más independiente que la del resto de los países de América Latina. No es casual lo que explicaba Campos. ¿Por qué México es el único país que no rompe con Cuba cuando todos los demás países de América Latina rompieron? Incluso Estados Unidos dio golpes de Estado para impedir que ciertos gobiernos continuaran manteniendo una relación amistosa con Cuba. Y no cualquier país. A Goulart lo derrocaron en Brasil, entre otras cosas, por no plegarse a Estados Unidos, y dentro de las cosas en las que no se plegaba era que era partidario de tener una excelente relación con Cuba. Y a partir del derrocamiento de Goulart viene una larga etapa de dictaduras militares sangrientas y sumamente represivas en Brasil, que por cierto la actual presidenta de Brasil estuvo presa, fue torturada y fue guerrillera de una organización guerrillera urbana muy combativa, que yo conocí a algunos de sus miembros en aquella época. Dilma entonces era una poco más que una adolescente, pero se comportó con una gran entereza. A Haití le prometieron $1 billón de pesos para construirle un aeropuerto, para que rompiera con Cuba y votara contra Cuba en la OEA. Y encima no le dieron $1 billón de dólares. Vean hasta dónde llegan los gringos en su desvergüenza. Es decir, que doblándole el brazo a unos, comprando a otros y a otros derrocándolos, lograron el aislamiento de Cuba. Y la única alternativa era México. Pero fíjense si era la única alternativa, que después de Fidel y los expedicionarios, los futuros expedicionarios del Granma, son aprehendidos por Gutiérrez Barrios y no metidos precisamente en la cárcel, sino en la estación migratoria de Miguel Schulz, que además Gutiérrez Barrios, tengo entendido que le explica a Fidel que independientemente de el allanamiento, el cateo de las casas de seguridad, la confiscación de las armas, el desmantelamiento del campamento que comandaba el Che, que por cierto
no se derramó una gota de sangre porque Gutiérrez Barrios, ya en ese momento, en las horas en que habían estado, a partir de la detención de Fidel, se había establecido un diálogo entre Fidel y Gutiérrez Barrios. Y Gutiérrez Barrios le dice, vamos a tomar el campamento y vamos a desarmarlo. Entonces Fidel le dice, mire, yo le propongo que yo vaya a hablar con los compañeros. Imagínense ustedes, ¿saben quién era el comandante del campamento? El Che. Y Fidel le dijo, ese compañero no se va a entregar. Va a haber un derramamiento enorme de sangre. Permítame ir yo a hablar con él, porque Fidel se dio cuenta que había que entregar el campamento y había que entregar las armas. Además, el gobierno mexicano un poco que tenía que quedar bien con Batista en ese momento. Pero Fidel salió y los demás salieron libres. Y además de eso es evidente que hubo un pacto explícito o implícito para darles un tiempo para que se rearmaran, se reorganizaran y salieran. En eso tuvo que ver muy directamente, fue clave la intervención del general Cárdenas ante Ruiz Cortines, ante el presidente Ruiz Cortines. Y en cierta medida yo pienso que también, porque estas cosas en la historia tienen cierta importancia, yo sé que hay personas que les puede no gustar lo que voy a decir, la simpatía que despertó siempre en Gutiérrez Barrios Fidel, eso no cabe la menor duda, de ahí nació una amistad que duró hasta la muerte de don Fernando. Yo sé que hay una esquizofrenia, porque don Fernando estaba no solamente en esta actitud con relación a los revolucionarios cubanos, sino colaborando con movimientos revolucionarios de toda América Latina y estaba dirigiendo la guerra sucia aquí. Pero lo que sí no cabe duda, que son hechos históricos y hay que respetar la historia. Y bueno, así es como se produjeron. Después el general Cárdenas le mandó una carta. No, Fidel le mandó una carta al general Cárdenas desde la Comandancia General de La Plata en la Sierra Maestra, que es una bellísima carta. Y es un símbolo de cómo las revoluciones mexicana y cubana están unidas. No voy a hablar de eso, pero la Revolución Mexicana tuvo mucha influencia en la Revolución Cubana. Y no solo en la Revolución Cubana, la Revolución Mexicana desencadenó una larga ola de luchas populares en América Latina. Un mexicano no puede sentir por la Revolución Mexicana otra cosa que un enorme orgullo, una enorme autoestima. Fue la primera revolución social del siglo XX. Antecedió a la bolchevique. La Constitución del 17 es una de las constituciones más avanzadas del siglo XX. Hoy todavía, si le suprimimos todos los parches que le han puesto, y aún con algunos de esos parches, tiene una serie de artículos que son un ejemplo. Desde luego, esos artículos reflejan un pacto que ya se rompió. Ese fue el pacto nacional y sobre ese pacto se sustentó el México moderno. Ese pacto no existe más. Ya ahora, en las últimas semanas, ha recibido la sentencia, el tiro de gracia, no la sentencia, el tiro de gracia de lo poco que podría quedar. El ataque al Moncada, imagínense ustedes, Cuba era el paraíso de la mafia. La mafia no sacaba, la mafia de Estados Unidos, no sacaba
más dinero de ningún otro lugar que de Cuba. La mafia controlaba una cantidad enorme de negocios legales. Esto hoy por hoy nos suena muy familiar, porque hoy gran parte de los negocios legales en México y en muchos otros países están controlados por el llamado crimen organizado. Vocablo que yo rechazo, porque el crimen organizado es el Citibank, el crimen organizado es Morgan Stanley, el crimen organizado es Monsanto, y estos son pobres empleados de los otros, los narcos, los chapos y eso. Además no hacen nada con capturar ni mil, porque lo que sí sabemos es que sigue llegando la coca puntualmente, no ha bajado un gramo la entrada de coca en Estados Unidos, ni han dejado de entrar armas en México y en América Latina. De modo que toda esa farramaya de la guerra contra el narco, que se la hagan creer al que se la quiera creer, pero no ha pasado absolutamente nada. Bueno, pues Cuba fue vanguardia. Ya en Cuba la cocaína circulaba cuando se atacó el Moncada, no en la forma en que circuló después, ya digamos a nivel de clases medias, etcétera, pero en los círculos de la élite cubana. Y del medio artístico ya comenzaba a circular la coca. La marihuana siempre se fumó. Inclusive en la Sierra Maestra había grandes plantíos de marihuana, y el ejército rebelde encabezado por Fidel tuvo una política muy inteligente en esto. O sea, no llegó y quemó los plantíos de marihuana, sino que hablaba con los campesinos, porque pues dependían de eso para sobrevivir. Y porque además en Cuba no había precios de garantía, ni había CONASUPO, ni había todas esas instituciones que creó el Estado mexicano como consecuencia de la revolución, y los campesinos de la sierra no recibían absolutamente ningún apoyo. Entonces, el ejército rebelde tuvo una política de no permitir que el comercio de marihuana se desarrollara en la zona rebelde, pero sí una política de entendimiento con aquellos campesinos que no eran culpables de tener que sembrar marihuana, ni mucho menos. Pero el Granma pudo salir de aquí porque era México. En ninguna otra parte se podía haber organizado una cosa así. Y en ninguna otra parte se podía haber logrado que se hiciera sin tener la grave amenaza de una nueva intervención de las autoridades. Claro, fue un gran esfuerzo lo que hubo que hacer después que Gutiérrez Barrio los metió en el bote. Hubo que volver a comprar armas, el cuate tuvo que buscar yo no sé cómo dinero para comprar el Granma. Pero el Granma fue un hijo del Moncada. Y el Moncada tiene la gran importancia que tiene por lo que yo les decía, un país controlado por la mafia. ¿Quién mandaba en Cuba? Miren, la mafia, la CIA y los bancos de Estados Unidos. Ese era el poder real en Cuba. Eso se ve en la película El Padrino. En la película El Padrino parte 2 se ve una reunión de Batista con la plana mayor de la mafia. Bueno, Meyer Lansky, que era uno de los grandes prohombres de la mafia italiana, era el jefe del llamado imperio. Yo les decía que el imperio de La Habana. La prostitución, la falta de respeto con las mujeres cubanas de la marinería de los barcos
de guerra gringo, hasta el extremo de que uno llegó a subirse en el monumento a Martí y a orinarse, puesto a horcajada sobre la estatua de Martí, a orinarse ahí. Eso provocó que Fidel organizara un acto de repudio contra aquello. En medio de aquella Cuba donde había una enorme corrupción, donde un ministro de educación llegó a llevarse toda la plata del ministerio en la cajuela del coche, abrió la bóveda y se lo llevó todo. Pero esto es un ejemplo nada más que les pongo. Era el latrocinio entronizado. Nadie podía llegar a un hospital si no entregaba la cédula electoral. Instituto del Seguro Social, olvídense, nada parecido a eso, ni ISSSTE. En Cuba, los pobres, para entrar en un hospital, tenían que entregar el voto de antemano. En muchos aspectos, las políticas neoliberales se aplicaban ya en Cuba antes del triunfo de la revolución. Porque se habla mucho de que Cuba tenía no sé cuántos televisores por habitante, no sé cuántos automóviles por habitante. Miren, las cifras, si no se analizan, engañan. Estamos hablando de La Habana y de algunas de las grandes ciudades. Pero los campesinos no comían carne, no tomaban leche, no comían pan. Y les estoy dando datos de una investigación de la Agrupación Católica Universitaria, que nadie podía acusar de comunista. Y de muchas otras investigaciones, la cantidad de cientos de miles de campesinos sin tierra que estaban como precaristas cultivando y un buen día los podían correr cuando se le pegara la gana al latifundista. Y a los aparceros también los corrían. Los que tenían un trato de aparcería con el latifundista. Los maestros. Miles de maestros desempleados. Y 1 millón de analfabetos en una población que en aquella época era un poco mayor a 6 millones de habitantes. Estamos hablando del año 53. Había un estado de cinismo generalizado, de desesperanza. En mi casa, que me enseñaron a admirar a Martí, a Bolívar, a los próceres de América Latina, no se diga Juárez. Pero sin embargo me decían, no te metas a Redentor porque sales crucificado. No te metas a Revolucionario porque después vienen los jefes y se lo cogen todo. Y entonces los que luchan y los que mueren resultan traicionados. Y así había una cantidad de frases que lo que estimulaban era al individualismo, a la no organización, a la no socialización. Y una de las cosas que logra el Moncada, cuando aquel grupo de 135 jóvenes que ataca el Moncada y de 28 que ataca el cuartel de Bayamo, que estaba a unos 100 y pico de kilómetros, una operación secundaria de apoyo para cortar la carretera central e impedir que el ejército, que refuerzos pudieran llegar a Santiago una vez que se tomara el cuartel. Fue una derrota militar, aunque pudo ser una victoria. En cierta medida, hay que alegrarse que no haya sido una victoria. Después voy a explicar por qué. Pero fue una enorme victoria moral, porque en un país donde nadie creía en el espíritu de sacrificio, nadie creía en que las personas podían hacer las cosas por altruismo, donde se había olvidado a Martí,
Como dijo Fidel justamente en su defensa después del ataque al Moncada, parecía que Martí iba a morir en el año de su centenario, porque es que el 53 es el año del centenario del natalicio de Martí, 28 de enero. El Moncada se ataca el 26 de julio. Hoy hace 55 años. El año pasado, no, del 53 al 2014 son 51 años. El año pasado celebramos los 50, aquí, justamente. A pesar de que Batista acusó de que los Fidel y los organizadores le habían pedido el dinero a políticos corruptos, la verdad se fue filtrando e imponiendo. Miren, hubo compañeros que vendieron su plaza en bancos importantes. Hubo compañeros que vendieron su estudio fotográfico con todo lo que tenía dentro. Hubo compañeros que pidieron un anticipo de 3 años de salario. Hubo compañeros que todo lo que tenían en el banco se lo entregaron a Fidel. Allí los únicos de origen rico que fueron eran Fidel y Raúl, pero que no tenían ya ninguna vinculación con la clase social a la que pertenecía su familia. No quiere decir que hubieran roto con su familia, ni mucho menos, porque eran muy buenos familiares, pero apartados por completo de los negocios del padre y dedicados totalmente a la lucha revolucionaria. Y luego algunas personas procedentes de clase media, como el caso de Abel Santamaría, que fue un extraordinario líder revolucionario que desgraciadamente muere allí en el ataque al Moncada. Jesús Montaner, que no muere allí, muere ya muchos años después. Pero el grueso de los atacantes del Moncada, contrariamente a una leyenda que se creó, de que eran estudiantes, de que eran de clase media, no. La gran mayoría de los atacantes del Moncada, y ojalá que Ocean Sur publique el libro de Mario Mencía, El Moncada, la respuesta necesaria, ahí hay incluso un análisis socioeconómico, la mayoría eran gente sumamente humilde, obreros agrícolas, obreros de muy bajos salarios, desempleados, porque en América Latina las revoluciones se hacen también con desempleados. La mirada de Marx hay que enriquecerla, porque la mirada de Marx, aunque tiene una enorme profundidad y sigue teniendo una validez en muchas cosas, en otras no la tiene. Y Fidel innovó y enriqueció la mirada marxista y la cubanizó y la latinoamericanizó, porque copiando a Marx no se podía ni se puede hacer una revolución en ninguna parte del mundo, empezando por Europa, que fue el objeto de estudio principal de Marx, porque han cambiado mucho las cosas. Además, Marx siempre dijo que él no era marxista. Y el fundamento principal de su pensamiento era la dialéctica. Entonces Martí, de quien Fidel dijo que él era el autor intelectual del Moncada, fíjense lo que dijo Martí, y esto lo digo por la relación del marxismo con las ideas latinoamericanas y la cultura latinoamericana. Dice Martí en el ensayo Nuestra América,
injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. O sea, Martino niega la influencia de otras ideas, de otras culturas, al contrario, pero dice, el tronco ha de ser el nuestro. Y ahí, Fidel, como gran discípulo de Martín, concibió un plan revolucionario adecuado a las condiciones de Cuba, no a las condiciones de ningún otro país. Si usted aplica el plan de Fidel en México, fracasa. O si lo aplica en cualquier otro país. Los revolucionarios de cada país tienen que buscar sus soluciones. Los luchadores sociales. Hoy por hoy, la lucha armada no está en el orden del día. No es evidentemente la forma fundamental de lucha. En Cuba no había otra forma de lucha para llegar al poder que fuera por la vía armada. Pero así todo, contrariamente a lo que muchos piensan e imaginan y a lo que se publicó por mucho tiempo, Fidel agotó todas las vías políticas. Lo primero que hizo Fidel no fue sacar una pistola ni organizar un acto violento. Lo primero que hizo Fidel después del golpe fue mítines políticos y rápidamente preparar una demanda contra Batista y presentarla en el Tribunal de Garantías Constitucionales, donde pedía 100 años de cárcel para Batista por dar el golpe de Estado del 10 de marzo del 52. Y es unos meses antes, después de la manifestación de las antorchas del 28 de enero de 1953, del ataque al Moncada, cuando ya sí Fidel ordena pasar a la clandestinidad a la mayoría de los compañeros. Porque ya sí se preparaba el Moncada, se venía preparando desde antes, pero ya llegaba una etapa crítica, ya además el régimen tenía localizado y le preocupaba aquel grupo encabezado por Fidel, que se llamaba el Movimiento, sin otro nombre. También posteriormente se le denominó Generación del Centenario, por lo que ya expliqué de que era el centenario de Martí. Pero Fidel siguió haciendo política. Y donde quiera que tenía un micrófono, ahí hablaba, y donde quiera que tenía un espacio en un periódico, ahí escribía. Y después del ataque, en que resultan asesinados la mayor parte de los combatientes, porque de esos 135 más 28, que son 163 del Moncada y de Bayamo, solo 6 cayeron en combate y le hicieron el cuádruple de bajas ellos al ejército. Y entonces Batista da la orden, matar 10 revolucionarios por cada soldado muerto. Y viene una semana de sangre, tortura, lanzamiento de revolucionarios desde azotea. Bueno, a Aide Santa María, una de las dos compañeras heroínas del Moncada, que tenía en el ataque a su novio, Boris Luis Santa Coloma, y a Abel Santa María, que era el segundo al mando de Fidel, los dos cayeron presos, a los dos los torturaron, y a Aide le llevaron
los testículos de Boris y los ojos de Abel al calabozo. Miren ustedes qué grado de vileza. Qué descomposición moral tenía aquel ejército capaz de hacer esas cosas. Estuvieron una semana asesinando revolucionarios. Fidel se salvó por la suerte, porque la suerte también influye mucho en la política y en la guerra. Y Fidel logró con un grupo, después de que fracase el ataque, internarse en la Sierra Maestra. Y una patrulla del ejército se topa con el lugar donde Fidel y sus compañeros estaban rendidos de sueño y los agarran. Y el jefe de esa patrulla era un militar de honor. Controló a los soldados que tenían una sed de sangre terrible. Me imagino además que muchos deben haber estado enmarihuanados, todos bebidos. Y el teniente Sarría, que así se llamaba, y que después fue ayudante del primer presidente de la revolución, en reconocimiento a aquel gesto, y además a que no tuvo ninguna complicidad con la dictadura de Batista, en lugar de entregar a Fidel en el cuartel del ejército de Santiago de Cuba, que era la segunda ciudad del Cuba, lo pasea por todo el centro de Santiago en un camión de redila, es decir, todo el mundo, y a otro revolucionario, y se lo entrega a un juez. Se lo entrega a un juez en lo que en Cuba se llama el vivac, que es el lugar donde se mete a la gente en un calabozo esperando juicio. Pero ya después de eso, imagínense, ya los periodistas dieron la noticia, Fidel está vivo, porque además decían que Fidel había muerto. Y ahí se le rompió a Batista la de que Fidel está muerto. Y además empezó la movilización para impedir que a Fidel lo asesinaran. Intervino el arzobispo, Monseñor Pérez Serante, porque aunque la iglesia cubana se portó muy mal con la revolución, toda la jerarquía, pero Monseñor Pérez Serante en eso tuvo una actitud muy valiente, muy digna, muy a la altura de lo que debe ser la actitud de un verdadero pastor. Y Pérez Serante exigió que no asesinaran a Fidel. Y eso es lo que permite que Fidel, Raúl y algunos otros compañeros, Raúl fue mediante otro procedimiento, un pequeño grupo se salvara, pasaran en la cárcel 2 años, se produjera la tremenda lucha por la amnistía. Miren, la lección que sí es válida para México y para cualquier país del Moncada, primero es la honestidad, la ética, la entrega y el sacrificio total de los combatientes. Jesús Montaner, que fue muy amigo mío, el ayudante después político de Fidel durante muchos años, renunció a un salario de $500 mensuales. Y además perdió todas las prestaciones y todo lo que le correspondía por la plaza que tenía en una compañía gringa que vendía automóviles, Ambar Motors. Lo mismo más o menos hizo Abel Santa María. Lo otro es la movilización del pueblo, porque la guerra fue victoriosa porque el pueblo la apoyó.
fue una guerra revolucionaria. Una guerra revolucionaria no es lo mismo. Y México en eso sabe muchísimo, porque tiene la experiencia de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, del zapatismo, de la reforma, de la guerra contra la intervención, de la guerra contra las intervenciones yanquis, que aquí hasta las piedras lucharon contra los gringos, en contra de lo que algunos creen. Guerra popular revolucionaria. El Moncada fue un despertar, fue una conmoción de las conciencias de que Cuba tenía reservas morales, de que Cuba tenía un Martí, de que Cuba tenía en el siglo XIX décadas de lucha contra el colonialismo español, porque mientras otros países, la mayoría de América Latina, consiguieron su independencia más tardar, en 1824, que es la fecha de la batalla de Ayacucho, Cuba tuvo que pelear 30 años. Y cuando ya el ejército español estaba derrotado, desembarcan los gringos y convierten a Cuba en un protectorado. Fueron muchas frustraciones las que sufrió el pueblo cubano. No puedo ponerme aquí a enumerar ahora, pero muchas frustraciones. Y muchos desengaños. Y la revolución del 30, que fue una enorme revolución, pero que fracasa. Fracasa porque Batista la traicionó y asesinó a su líder más importante, que fue Antonio Guitera, que por cierto lo asesina en un momento en que venía para México a organizar una expedición para regresar a Cuba con su compañero venezolano, lugarteniente de Sandino, Carlos Aponte. Aquello, después de conmocionar y de crear una enorme conciencia y una enorme admiración por aquellos jóvenes y por su jefe, desencadenó un apoyo de masa. Y yo les digo a ustedes que el pueblo de Cuba le arrebató a los atacantes del Moncada a Batista de sus garras y lo sacó de la cárcel. Porque Batista quería legitimarse, quería organizar unas elecciones. Pero para organizar unas elecciones no podía haber presos políticos. Entonces Batista dijo, bueno, libero a todos los presos políticos, menos a los que atacaron al Moncada. Y la gente dijo, no, eso también. Y fue un movimiento nacional. Y Fidel estaba en un calabozo, pero estaba más acorralado en un momento dado políticamente Batista que Fidel. Fidel estaba a la ofensiva desde el calabozo y Batista a la defensiva. Y no tuvo más remedio que poner en libertad a los atacantes del Moncada. Y en los 55 días que median entre que Fidel sale de la cárcel y viene para México, Fidel vuelve otra vez a escribir en el periódico, a hablar por radio, a hablar por televisión. Lo fueron cerrando. Prohibido hablar por radio. Prohibido hablar. Hasta que llegó a haber un decreto, que yo no sé si habrá habido otro decreto parecido en el mundo, porque era la censura de una persona. O sea, el señor Fidel Castro tiene prohibido escribir, hablar por radio y hablar por televisión. Ya Fidel se dio cuenta, además, que corría grave peligro la vida de él y de los demás compañeros. Ya había mandado a Raúl para acá, ya había mandado a Nico López, ya había mandado a un grupo de compañeros. Algunos estaban en Costa Rica, que fue donde conocieron al Che. Ahí Nico López conoció al Che y después se lo presentó a Raúl y Raúl se lo presentó a Fidel aquí en casa de María Antonia, en la calle Emparan, si mal no recuerdo. Puede ser que esté equivocado. Esquina con Edison. Ahí. El Che lo habla en la carta de despedida.
Me recuerdo en esta hora de muchas cosas. De cuando te conocí en casa de María Antonia. Y bueno, no voy a repetir la carta de despedida. Entonces aquello dio pie para poder organizar al pueblo el movimiento 26 de julio desde la base, con sus comités, sus brigadas de acción y sabotaje, sus brigadas de propaganda, sus comités estudiantiles, sus comités obreros, porque sin organización no hay nada. Ni revolución, ni un cambio por vía electoral para que llegue un gobierno popular sin organización, sin disciplina, sin conciencia, sin esto que hacen ustedes aquí desde hace años y que se ha ido repitiendo como hongo después de la lluvia y ya no sé cuántos círculos de estudio hay. Algunos dicen que fuimos nosotros en Casa Alán los que empezamos y que después eso sirvió un poco de detonador. Lo cierto es que estos dos compañeros que organizan este círculo y otros tantos han tenido un papel importantísimo en crear conciencia, que eso es fundamental, y en abrir ojos y en hacer que la gente entienda los problemas, porque la gente necesita que se le expliquen los problemas, porque si abres un canal de televisión, lo que te está diciendo es mentira, y si abres el otro, más mentira, y el otro, más mentira, y si abres un periódico que no sea este, todos son mentiras. Entonces, ¿cuántos leen este periódico? En México entero hay 1 millón de lectores de periódicos, con 100 y pico de millones de habitantes. Si no hay círculo de estudio, no se le despierta la conciencia a la gente, aunque no solo se despierta la conciencia con círculo. No hay nada que despierte más la conciencia que la lucha. Y cuando estoy hablando de lucha, no estoy hablando de lucha armada. Estoy hablando de organización, estoy hablando de activismo político, social, porque repito, hoy en América Latina y en general en el mundo, la lucha armada no está en el orden del día. No le debemos negar el derecho a la lucha armada a quien lo considere necesario. Los zapatistas, cuando recurrieron al levantamiento armado, no tenían de otra. Llevaban años tratando de hacerse oír a través de los congresos indígenas, a través de todas las reuniones, y nadie los escuchaba. Y después de un levantamiento armado, aunque no consiguieron que la mayor parte de sus demandas se cumplieran, porque ahí están sin cumplirse, porque en lugar de haber una reforma, hubo una contrarreforma indígena. Pero lograron poner en la agenda política para siempre lo que nunca había estado, el tema de los indios de México, de sus derechos, de su cultura, de su derecho a la autonomía, no a que los civilicemos, para que sean igual que los mestizos, sino respetando su identidad indígena. En determinadas circunstancias, como ocurrió en Michoacán y en otros lugares, la gente ya llega un momento que se ve obligada a apelar a las armas. Allí fue para defenderse de la delincuencia. Bueno, y no solo de la delincuencia, para defenderse de los abusos de que eran objeto por distintos factores, que no eran solo la delincuencia, estaban las autoridades también.
Pero era una cosa muy limitada en el sentido de que era contra la delincuencia. Un fenómeno muy interesante, como está el de las policías comunitarias, de carácter indígena, que no son como las autodefensas. Hay diferencias importantes. Es pueblo armado, aunque no desarrolle lucha armada. En el caso de la policía comunitaria, tienen experiencias muy interesantes que vale la pena estudiar, como la de los caracoles de Chiapas, también es una experiencia de autogestión muy interesante. Ahora les voy a decir una cosa: si el Moncada logró organizar, si el Moncada logró articular desde la gente más humilde hasta la gente de clase media, porque teníamos la resistencia cívica y ahí estaban los profesionistas, los médicos, los abogados, los que no combatían pero daban dinero, escondían a un revolucionario en su casa. Imagínense, por ejemplo, un médico de pueblo en aquella época, que una persona muy respetable que escondiera un revolucionario en su casa. La policía tenía que pensarlo mucho para asaltar aquella casa, aunque llegaron a hacerlo. Bueno, se asaltaron una embajada. Es verdad que era la de Haití. Qué bueno. Pero bueno, asaltaron una embajada. El jefe de la Policía Nacional, que por cierto, le costó la vida, porque un revolucionario que antes de morir le metió un tiro en la panzona que tenía, a pesar de que llevaba chaleco, pero el disparo fue desde el piso. Y le metió una balita calibre 32 en la panza. Y ustedes saben que eso es horrible, porque mientras más reducido el calibre, peor las consecuencias, porque eso empieza a dar vuelta ahí en todo el mondongo. Y bueno, pues se desangró la bestia aquella, porque era una bestia. Sala Cañizares, muy inteligente, por cierto. Cuando uno se pone a ver su papel en el golpe de Estado, yo creo que sin él Batista no hubiera podido dar el golpe, o por lo menos no hubiera resultado como resultó. El golpe fue lo que propició la lucha armada. Mientras hubiera un gobierno constitucional, por corrupto que fuera, no podía haber lucha armada. El Che lo dice en Guerra de Guerrilla. Mientras hay un gobierno constitucional, incluso fraudulento, no procede la lucha armada. Por eso hoy, en general, y por otras razones, que no me voy tampoco a poner a enumerar aquí, pero razones poderosas, hoy en día la lucha armada no es la forma fundamental de lucha. Aunque no le debemos negar ese derecho a quien en un momento dado considere, por ejemplo, a los palestinos de Gaza, ¿les vamos a negar el derecho a defenderse? ¿Qué es lo que hace Obama? Que dice, Israel tiene derecho a defenderse. Y otros hablan, las partes deben cesar el fuego. ¿Pero qué parte? Un ejército de los más poderosos del mundo, con 200 armas nucleares, con las armas más modernas, y un pueblo como el palestino que vive en Gaza, en 360 kilómetros, 1.700.000 personas, y en Cisjordania, un pueblecito por allá, y aquí el muro de la vergüenza. Otro pueblecito por allá, y aquí un canal, porque los israelíes se van robando el agua de los campesinos. Van arrancando los olivares de los campesinos palestinos, van acabando. Si ustedes ven el mapa de Palestina del 48, y van viendo, está publicado en internet, ya hoy en día no queda nada, nada. Gaza y de Cisjordania son así manchitas, todo lo demás. Y los colonos israelíes siguen construyendo asentamientos y asentamientos y asentamientos. Y Estados Unidos cómplice de todo esto. Y Estados Unidos dándole 3.000 y pico de millones de dólares al año en armamento a Israel.
Bueno, y aparte, por encima de esos 3,000 y pico, le dieron la fortuna para construir el famoso Iron Dome, por el que los coheticos palestinos, esos pobrecitos, que son rudimentarios, artesanales, ni soñar, ninguno llega a su destino. Porque además los palestinos no tienen medios para dirigir esos cohetes electrónicamente. Han logrado que tengan un poquito más de alcance, por eso el otro día pegaron uno al lado del aeropuerto de Tel Aviv. Y han logrado impactar cerca de algunas ciudades, y por eso, bueno, se ha armado ese... esa cosa de... vámonos a los refugios. Y los pobres israelíes tienen 15 segundos para llegar hasta los refugios. Todo eso es un cuento. Y es muy... hay algunos que pensamos que tal vez lanzar los cohetes no sea lo más inteligente por parte de Hamás. Pero hay que colocarse en el lugar de ellos. Esa población bloqueada. Ahí no entra nada. Y no dejan salir nada. El único lugar de entrada y salida que es en la frontera con Egipto, después del golpe de Estado en Egipto, los militares cerraron la frontera por completo. No hay comida, no hay medicamento, no hay materia prima, no hay agua, no hay nada. Ahora yo en la mañana temprano estaba viendo unas fotos de un fotógrafo del Washington Post que aprovechando la tregua esta de la... sí, esa, se mete en la zona donde estuvieron más recios los bombardeos. Guernica. Es más, Cuba Debate tuvo la curiosidad de poner una tira de este fotógrafo y una tira de fotos de Guernica. Han arrasado cientos y cientos de manzanas, de edificios, de familia, hospitales, escuelas. Vamos a ver si en esa movilización del martes que se está convocando, que me parece que la hora es pésima, es la hora de la lluvia y además tal vez inclusive por la cuestión del trabajo, pero bueno, a la hora que sea, hay una verdadera movilización aquí contra ese crimen de lesa humanidad, porque además, ¿qué diferencia hay entre lo que está haciendo el ejército de Israel y lo que hacían los nazis? Díganme. ¿Hay alguna diferencia? Yo el otro día escribí en La Jornada que lo más parecido a esto es la represión contra el gueto de Varsovia por los nazis. Cuando se levantaron los judíos del gueto contra los nazis. Y Israel lo que es un estado... aliado de Estados Unidos, incondicional, represor, colonialista, racista, teocrático. Y uno tiene que aguantar que la señora embajadora de Israel diga en la televisión que es el único estado democrático del Medio Oriente. Un estado democrático que se dedica a cazar niños. Fíjense qué democrático es, cazador de niños. Qué democrático es que a los israelíes de color negro, porque hay israelíes negros, los de Etiopía, por ejemplo, eso es lo que hacen es recoger la basura. Los israelíes que en general vienen de África, que son negros, porque además no hay una raza israelí, para empezar, porque no hay raza, no existen las razas. Los judíos son una religión.
una religión, no un pueblo, una religión que nació allí, en ese lugar, y se extendió. Pero no hay un pueblo judío. No hay una nación judía. Ese estado se creó por un gravísimo error, empezando de la Unión Soviética, que votó a favor, un poco porque la humanidad se sentía con la cuestión del holocausto abrumada y había un sentimiento de buscarle alguna reparación a los judíos. Pero como dijo el representante cubano en aquella época en Naciones Unidas, que no había revolución en Cuba, pero era un hombre, un jurista internacional famoso, muy prestigioso, no hay ningún derecho a crear un Estado sin tomar la opinión de los que viven allí, que eran los palestinos. Si hacemos eso, violamos la propia Carta de la ONU, dijo el cubano. Hubo varios países latinoamericanos que votaron en contra de la creación del Estado de Israel. El error fue crear ese Estado, un Estado judío, un Estado confesional y teocrático, y que además Estados Unidos convirtió en un monstruo para agredir a los países árabes, para defender sus intereses petroleros, energéticos, para hacerle frente a la Unión Soviética, para amenazar a Egipto, que era un país en la época de Nasser, muy prestigioso y que encabezaba el movimiento panárabe. Estoy hablando de estas cosas que podrían decir, bueno, pero usted no vino a hablar aquí del Moncada. Es que el Moncada tiene que ver con todo esto. Y la política de la Revolución Cubana en materia de la lucha de los otros pueblos del mundo, ¿cuál ha sido? ¿Quién sostiene la salud pública en Haití en sus hombros? Una brigada médica cubana desde hace 12 años. 400. Y si no hubieran estado allí, se muere el pueblo haitiano con el cólera. Con una gran ayuda, afortunadamente, después de Venezuela. De Venezuela y Brasil. Han dado un apoyo para crear hospitales, para construir consultorios, porque los médicos cubanos consultaban debajo de un árbol, donde fuera. Y encima, el gobierno haitiano les exigía cobrar la consulta. Eso ha sido durante años un tirijal entre los cubanos y el gobierno haitiano. Porque también se respeta al gobierno haitiano. Imagínense, un país como Haití. Haití fue la Cuba del siglo XVIII. Haití todavía le están haciendo pagar haberse atrevido a hacer una revolución antiesclavista, la primera revolución antiesclavista triunfante del mundo. Y la revolución que desencadenó las revoluciones de independencia de América Latina fue la primera. Eso no nos lo enseñan en la mayor parte de las escuelas. La primera revolución de independencia y la que desencadenó fue Haití. Pero además, ¿quién aconsejó a Bolívar después de derrotado? Petión. ¿Quién le dio apoyo económico y con armas? Petión, el presidente haitiano. ¿Quién le dijo, libera a los esclavos por donde vayas pasando? Porque sin eso no vas a triunfar, y Bolívar así lo hizo. Y anteriormente Miranda, que es el precursor de Bolívar, había sido recibido por Dessalines, el otro líder haitiano, que también le dio apoyo en armas y apoyo en armamento, en dinero, en buques. Ahora, imagínense ustedes, la burguesía venezolana reconocer que esos negros apestosos fueron consejeros y fueron los que, cuando Bolívar no tenía quien lo ayudara, le dieron el apoyo. Eso para ellos es terrible.
Por eso los mediquitos estos de clase media venezolana dicen, no, yo no voy a trabajar a un cerro. Tienen que ir los médicos cubanos. Porque prefieren estar desempleados a ir a trabajar en un cerro con la negrada esa, apestosa, inmunda, que ellos odian con todo porque es racismo. Bueno, aquí también hay un racismo tremendo contra los indios y contra los mestizos y contra los pobres. Porque el racismo tiene también un sentido de clase. Es una mezcla. A ver si usted se encuentra uno que tiene el mismo color del que está discriminando y él se cree que es blanco porque tiene dinero. Por eso le digo que la cosa de la raza está relacionada con la cuestión de clase. O sea, yo tengo dinero, tengo un BMW, tengo un Porsche, tengo un Cadillac, tengo no sé cuántos millones, yo soy blanco. Y si amaro bien un blanco pobre, le dicen pinche indio. El mensaje más importante es para México y para América Latina, del Moncada, que el pueblo cubano se unió, que todas las organizaciones revolucionarias se unieron, que es lo que no hay aquí. Aquí en la izquierda cada cual anda por su lado. Así nunca van a llegar a ninguna parte. No van a llegar nunca a ninguna parte. Siento un gran respeto por Morena, pero Morena solo no puede. Si no se articula todo ese movimiento campesino que está surgiendo ahora porque lo van a expropiar, la lucha contra las mineras, de las comunidades indígenas, de los colonos, de todo el pueblo. Óigame, y la unidad cuesta tragar sapo. No vayan a creerse ustedes que la unidad es... No, no, la unidad hay que hacer concesiones y Fidel las tuvo que hacer para poder lograr la unidad revolucionaria. No concesiones fundamentales ni de principio. Pero nosotros hasta tuvimos que dejar de investigar una etapa de la historia de Cuba, porque nos creaba un problema con el viejo Partido Comunista. Y el viejo Partido Comunista era esencial en la alianza para defender la revolución. Pero el viejo partido, siguiendo las instrucciones del Internacional Comunista, del Frente Amplio, se alió con Batista, cuando ya Batista tenía la mano manchada de sangre, siguiendo las órdenes de Moscú. Era un partido de gente heroica, déjeme decirle, porque a veces se subestima. El hecho de que fueran tan obedientes a Moscú no significa que no fueran heroicos, honestos, luchadores. Podía haber algún sinvergüenza, pero en general eran gente muy luchadora. Yo tuve compañeros del viejo partido desde la lucha contra Batista. Tuve esa fortuna. Hombres acostumbrados a dirigir obreros. Yo no tenía idea de lo que era ni un obrero. Yo era un estudiante. Yo empecé a entrar en contacto con obreros y organizar obreros al lado de viejos comunistas y de un dirigente del 26 de julio que tenía muy buenas relaciones con los comunistas. Porque en general, muchos de los integrantes del 26 no eran anticomunistas. No eran comunistas, pero no eran anticomunistas. Y entonces, bueno, yo inclusive tuve la fortuna de que los comunistas, en un lugar donde me tocó luchar,
estaban de acuerdo con la lucha armada antes de que el partido ya hubiera dicho sí, vamos a apoyar la lucha armada en la Sierra Maestra. Pero sin unidad no se llega a ninguna parte. Y la unidad hay que tragar sapos, literalmente. No es fácil. Hay que ser muy humilde. Hay que morderse muchas veces la lengua. Y no decir la opinión que uno puede tener de otro compañero que dirige otra organización. Y esa unidad es la que ha permitido que ahí esté la revolución cubana. Se cayó la Unión Soviética. Pensaban que Cuba se acababa, porque imagínense, nos quedamos sin nada. De un día para otro se paralizó el transporte cuando desaparece la Unión Soviética. La industria, todo. No había medicamentos en los hospitales. Nadie daba un peso por Cuba. Nadie daba un peso por Cuba, perdón. Y miren, hace 25 años hoy, Fidel dijo, tenemos que prepararnos porque no sabemos si un día va a desaparecer la Unión Soviética. 2 años antes que desapareciera la Unión Soviética. Y si eso ocurriera, será necesario resistir a un precio muy alto. Un cuarto de siglo ha pasado desde que Fidel previó con 2 años de anticipación, ya posiblemente lo tuviera en mente antes, pero bueno, lo dijo en ese momento. Y el pueblo cubano resistió por la unidad. Además, hemos rectificado muchísimos errores que cometimos. Y nuestro gobierno tiene excelentes relaciones con todas las religiones. Con el cardenal, con los protestantes, con los creyentes de los cultos sincréticos afrocubanos, que son la mayoría, con la comunidad judía, que Raúl va todos los años a la fiesta más importante de la comunidad judía. O sea, Cuba apoya a los palestinos, pero respeta y garantiza los derechos de su comunidad judía, que son 2 cosas completamente distintas. Una cosa son los judíos y otra cosa es ese monstruo del Estado de Israel, que además falta absolutamente a todos los principios humanísticos que caracterizan el judaísmo. Se han hecho una serie de cambios en la economía del país, buscando un socialismo más próspero, buscando crear puestos de trabajo. Teníamos demasiada gente trabajando en el Estado, o mejor dicho, cobrando, no trabajando, cobrando. Se ha estado haciendo un enorme esfuerzo con todos los cambios que se han introducido en los últimos 7 años, pero esos cambios no acaban de llegar al bolsillo de muchos todavía, entre otras razones porque un proceso de cambio en la economía siempre demora en madurar, pero además porque no ha habido dinero para invertir. Por eso Cuba se vio obligada a hacer una nueva ley de inversión extranjera para facilitar la inversión. Pero déjenme aclararle una cosa. No se dejen hacer cuento, porque dicen, no, si hasta Cuba admite la inversión en petróleo. Un momento. Las empresas que están trabajando en Cuba en el petróleo invirtiendo tienen reglas de juego. El pozo
El pozo es propiedad del Estado cubano, número uno. Número dos, lo que inviertan en exploración, eso es capital de riesgo, o sea, eso el Estado cubano no se lo reintegra. Todo lo que reciben es el pago de las ganancias que da el pozo con una parte de las utilidades, mitad y mitad. Mitad para el Estado cubano, mitad para la compañía que pone la tecnología. Porque Cuba no tiene tecnología para perforar, y mucho menos en aguas profundas. Cuba tiene tecnología para perforar en la superficie, pero no en aguas profundas. Ni en agua siquiera de media profundidad. Y hemos tenido la fortuna enorme que se rompió la hegemonía de Estados Unidos, que Rusia y China han vuelto a la palestra internacional. ¿Qué visita la de Putin y qué visita la de Xi Jinping? No solamente en Cuba, en Argentina, en Venezuela, Brasil, pero lo de Cuba ha sido bueno. Cuba le ha dado una línea de China le ha dado una línea de crédito a Cuba a cero intereses, a cero intereses, y un donativo que no sé de cuánto, pero un donativo, y me imagino que un donativo de los chinos. Ellos tienen 4 billones de dólares de reserva, o sea, 4 millones de millones. Y Cuba, le decía yo a alguien ayer, es como un municipio de China en cuanto a población. Es decir, a los chinos, cualquier cosa que le den a Cuba es cambio. Putin, igual. Ya yo dije Putin y Xi Jinping, los dos. Pero indudablemente que en primer lugar los chinos tienen más lana que los rusos. Y en segundo lugar, desde el punto de vista financiero, la visita, mi impresión de la delegación china, deja saldos más importantes, porque además la relación con Rusia, acuérdense que se enfrió por completo con Yeltsin y ya desde Gorbachov. Y hay un primer Putin ingenuo que se creía que podía lograr una buena relación con Estados Unidos. Lo que pasa es que es muy inteligente, muy sensible, es un patriota. Se dio cuenta de que lo querían acorralar, de que lo querían cercar y de que querían destruir a Rusia, y ahí mismo fue cambiando de política. Además, esta alianza chino-rusa es de una importancia enorme, porque además son dos economías sumamente complementarias. Si uno va a buscar un ejemplo de libro de texto de lo que es una integración de dos grandes potencias, es ese. Los chinos necesitan grandes cantidades de energía, los rusos tienen grandes cantidades de energía. Los chinos necesitan modernizarse y fortalecerse militarmente, los rusos tienen una industria militar de primer orden. Y además, muy moderna, muy bien concebida. Y los rusos necesitan una serie de cosas que tienen los chinos. Es muy complementaria la... Además, también hay que tomar en cuenta que Putin recibió un país de rodillas. De rodillas ante Estados Unidos y Europa. Donde además los oligarcas se robaban miles de millones de dólares de las privatizaciones, lo sacaron de Rusia.
cuando Putin llegó, los generales no cobraban. Tenían que andar vendiendo camiones de las unidades. Dígame usted si les da por vender las armas nucleares a los jefes de las unidades con armas nucleares. No cobraban los generales. El ejército humillado, el país humillado. Un ejército además acostumbrado a la victoria. Entonces este cambio ha sido extraordinario. Bueno, Fidel calificó la gira de Putin y de Xi Jinping de proeza. Proeza. La historia de América Latina y de las relaciones de América Latina con Rusia y China es otra a partir de ahora. Y hacia arriba, alianza estratégica con Argentina, alianza estratégica con Brasil, con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua. Muy, muy simpático. Aquí parece que se optó por la alianza con Japón, que es un estrecho aliado de Estados Unidos. Porque Estados Unidos no tiene plata. Entonces, pues, no puede invertir. Aunque sí se van a meter aquí las petroleras gringas con la reforma. Las primeras y más importantes, ahí sí no. Además, esas sí tienen plata. Tienen mucha plata porque además el capital petrolero y el capital financiero están así. Y empecé a desarrollar una idea y cambié, que lo que le quería hacer, puse el ejemplo de Haití. Cuba tiene médicos en 70 países. Cuba ha creado escuelas de medicina en no sé cuántos países africanos, por ejemplo, en África del Sur, porque las escuelas de medicina en África del Sur eran de blanco. Entonces hubo que crear las escuelas de medicina de negro, con médicos, con profesores cubanos. Ahora, ustedes saben que el apartheid no hubiera terminado si no es por la derrota del ejército surafricano por las fuerzas cubanas en Cuito, Guanabale. Eso no lo dice nadie. Ninguna película de Hollywood se los va a decir nunca. Ni ningún periódico, ni Televisa. Bueno, La Jornada sí lo ha dicho. La derrota del ejército surafricano en Cuito, Guanabale, es lo que desencadena los acontecimientos que van a terminar en una negociación entre una delegación cubana, una angolana, una gringa, y se va a decidir ahí la independencia de Namibia y las elecciones en Sudáfrica, multirraciales. Y que Mandela salga de la cárcel. ¿Cuál es el primer país que visita Mandela cuando sale de la cárcel? Y no es solamente que visite Cuba, dice allí, si no fuera por la acción de las tropas cubanas, hoy yo no estaría aquí. Eso no lo dicen. Pero además no dicen que en el momento de Cuito, Guanabale, cientos de surafricanos estaban siendo entrenados militarmente por cubanos, instructores cubanos en el sur de Angola. Mandela no es el Gandhi ese que nos vende, ni mucho menos. Mandela es el comandante en jefe de la Lanza del Pueblo, la organización armada del Congreso Nacional Africano. Le voy a decir más, Mandela era miembro del Comité Central del Partido Comunista de Sudáfrica. Eso también lo ocultan. Entonces nos han vendido Hollywood. Ustedes vieron la película esa del fútbol soccer. El favor. Miren, lo que se preparaba, si los surafricanos no hubieran aceptado las elecciones, era una insurrección en Sudáfrica. Y había cientos de miles de hombres de la Lanza del Pueblo entrenados
sus oficiales entrenados por oficiales cubanos en Angola y además armados con armas soviéticas. Y iba a haber una insurrección. Los blancos lo sabían. Y además su ejército estaba ya derrotado por los cubanos. Que no solo fue una derrota militar, desmoralizó por completo al mando surafricano. Ellos lo han dicho. Algunos han llegado a reconocerlo. ¿Quién impidió que destrozaran Angola y se la repartieran? Las tropas cubanas. Y así pudiéramos seguir. Pudiéramos seguir en toda la ayuda de Cuba al movimiento revolucionario latinoamericano. Hago la salvedad para que no venga alguien a preguntarme, ya adelanto. A México nunca se le dio apoyo al movimiento revolucionario porque México tenía relaciones diplomáticas con Cuba. Entonces un gobierno serio no puede tener relaciones diplomáticas con otro y estar entrenando guerrilleros para derrocarlo. O sea, eso no. Además, lo que significaba México con todos los asegúnes del PRI para Cuba en aquel momento. Imagínense, era la única puerta que tenía Cuba a Occidente o al llamado Occidente. No había otra. Era el único puente con América Latina. Y era el lugar de encuentro de Cuba con los revolucionarios latinoamericanos. Porque aunque aquí había una guerra sucia, aquí estaban representados todos los movimientos revolucionarios de América Latina. Eso forma parte de la esquizofrenia. Se recibió a miles de chilenos, miles. Se les dio casa, trabajo. Bueno, eran gente preparada en su mayoría. Argentinos, uruguayos, que también aportaron mucho, porque en la UNAM, en las universidades públicas, en muchos campos de la vida, y como, bueno, el valiosísimo tesoro del intelectual del exilio español. Que eso fue una cosa extraordinaria de Cárdenas. Cárdenas le salvó la vida a la mayor parte de esa gente, que los hubieran muerto en los campos de concentración. Luminaria, gente de una brillantez enorme. Y Cárdenas fue uno de los pocos gobernantes que se opuso a la agresión a Manchuria, a la agresión a Etiopía, o sea, a los pasos que fueron conduciendo a la Segunda Guerra Mundial en la Sociedad de las Naciones. Y junto a la Unión Soviética, pero imagínense ustedes, de la Unión Soviética a México, o sea, ya la Unión Soviética era una potencia. El único país que le dio ayuda a la República Española. El único gobierno, porque mexicanos fueron cientos a combatir a España, como fueron cientos de cubanos y de otros países. La Brigada Lincoln de los gringos. Pero ese sexenio cardenista realmente queda con letras de oro en la historia de México. Y los mexicanos nunca sintieron más autoestima que cuando concluyó aquel sexenio. Habría que preguntarse qué estaría pensando y qué estaría diciendo hoy el general. Pero repito, sin organización,
sin unidad, sin conciencia, sin espíritu de sacrificio, sin andar buscando puestos y salarios altos, sin ver la política como un medio de vida, sino como un medio de servir a los demás, no hay manera de salir adelante. No hay manera de recuperar el petróleo, no hay manera de recuperar la tierra, no hay manera de recuperar la soberanía y la independencia. Ese es el mensaje del Moncada. Gracias. Pues maestros, muchas gracias. La verdad es que qué cátedra tan bonita, tan iluminada para todas las conciencias que estamos aquí con ustedes. Caray, aquí me gustaría conocer un poco esa diferencia enorme que hay entre los israelitas y los palestinos, que sienten que ellos pueden vivir en paz y en armonía, y realmente el eje del mal está en el sionismo. Son los sionistas, creo. Y perdón. Las concesiones políticas de que nos estuvo hablando, qué importante es que nos las comente, porque en ocasiones somos muy facilitos de cuestionar a los líderes políticos cuando llegan a acuerdos. Acuerdos que son importantes para poder seguir adelante. Y esa izquierda tan dividida que hay en México, creo que aquí definitivamente la ambición y la corrupción de los que se dicen de izquierda son lo que daña tremendamente esa enorme división. Y nos recomienda la unidad y humildad. Qué importante es que todo mundo, que todos los mexicanos, nos demos cuenta que tenemos ahora en reciprocidad con el pueblo cubano, con el movimiento Moncada, como nos ha comentado, tenemos esa enorme enseñanza. Ahora debemos nosotros beber de todo lo que nos ha dicho y del ejemplo que es este movimiento Moncada. Y la verdad, no termino yo de reconocer en el comandante Fidel un hombre de veras excepcional, visionario y me atrevo hasta decir iluminado. Es todo lo que puedo comentar y les agradezco mucho a los dos. Gracias. Bueno, compañeros, igualmente agradeciendo tan generosa aportación de ustedes, me queda la misma inquietud que expresó el compañero. Y por supuesto, me avergüenzo de no conocer la historia de Cuba. Pero tengo entendido que Fidel Castro crea el movimiento 26 de julio, a pesar de que existía, por supuesto, el Partido Comunista Cubano y otro partido demócrata que no sé su nombre, y me imagino que otras organizaciones políticas en Cuba antes de la Revolución Cubana, antes del 26 de julio, del ataque a Moncada. Y esto me lleva a esta reflexión: para que existiera esa unidad y sobre todo la unidad revolucionaria en Cuba,
surgió un movimiento como nos lo conocimos aquí en México, un movimiento 26 de julio. Es decir, antes de buscar la unidad, antes de poder llamar a todos los cubanos y a todas sus organizaciones, el movimiento 26 de julio, antes del deber ser de la unidad, tenía que construir el ser del movimiento. No se puede ir a llamar a la unidad si no tiene uno algo que aportar. Eso entiendo yo. Y en este caso actual, y que nos interesa mucho, y por eso nos llamó mucho la atención, para crear un grupo, una pequeña organización como Morena, primero tenemos que construirla sobre nuestros principios y sobre nuestras bases. Y decirles después a los demás mexicanos y también a los cubanos y a los de otras organizaciones latinoamericanas: aquí estamos, somos esto, les extendemos la mano bajo estos principios. Porque, como dijo usted, compañero Guerra, permítame que le llame compañero, se necesita honradez en México. Parece mentira, a pesar de que están entregando el país, a pesar de que están destruyendo el país, lo que más nos falta es honradez. Aquí, si tuviéramos, si nuestra gente y principalmente la clase dirigente, la clase política, incluyo a los empresarios, si fueran honrados, la mitad de los problemas de México ya se hubieran resuelto. Muchas gracias por su respuesta. Perfecto, muy bien. Gracias. Me identifico, mi nombre es Víctor Portillo, de Iztapalapa, de Morena. Y por supuesto agradecemos a los exponentes, particularmente al ponente Guerra, este mensaje tan importante de unidad, de organización para la izquierda, para los movimientos progresistas en México. Y sí, como dice él muy bien, el MIR chileno, gente del MIR chileno, dio clases en la Escuela Nacional de Antropología, nos dio clases en la Escuela Nacional de Antropología, en la ENA. También es cierto que el gobierno popular de Cuba, encabezado por el comandante Fidel, influyó de manera muy importante sobre muy diversos movimientos en América Latina a través de Radio Noticias del Continente, una radiodifusora de onda corta internacional en la que trabajábamos en la corresponsalía aquí en México. Sus instalaciones estaban en Costa Rica, en San José de Costa Rica, bueno, en una parte de Costa Rica, fueron cerradas por el gobierno derechista de entonces, en los 80s, por el gobierno de Rodrigo Carazo Odio, por decreto, no sin antes haber ordenado ametrallarla, bombardearla, y finalmente pusieron una bomba que no estalló en esta radiodifusora de onda corta internacional, Radio Noticias del Continente, que apoyaba los movimientos populares en toda América Latina. Era una radiodifusora que transmitía en onda corta internacional 20 horas, tenía 5 noticiarios y por supuesto tenía una sección del Caribe y de Centroamérica. Era impulsada por el movimiento peronista montonero y con la simpatía del gobierno popular de Cuba. Trabajamos aquí en la corresponsalía en México. Posteriormente, el que encabezaba la corresponsalía, un compañero argentino, Valentín Ferrat, desgraciadamente desapareció en Guatemala. Pero pregunto al compañero Guerra sobre la importancia de las
medios como las radiodifusoras de esta naturaleza, de onda corta internacional, en el apoyo de estos movimientos. Gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. Primera, lo que está sucediendo en Ucrania no es consecuencia del resultado de esa junta, de esa asamblea del G20 en San Petersburgo, donde Obama pierde el liderazgo frente a Putin, y creo que es ahí, desde mi punto de vista, donde se genera este rencor, este odio del Obama hacia Rusia. Bueno, que nunca ha habido amor. Esa es una pregunta. Otra, ¿qué consecuencias puede tener todas estas sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le están imponiendo a Rusia por la toma de Crimea? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Sergio López Montesino de Ocean Sur. Quería comentar y preguntar a Ángel, ya nos conocemos hace tiempo y hemos discrepado varias veces también, ¿no? Y sobre ese tema quería comentarle, o sea, yo tengo claro que en Cuba se dieron una serie de condiciones especiales, lo que llamó Lenin condiciones objetivas, y se dio una gran cantidad de líderes especiales del momento, extraordinarios, tanto así que murieron muchos en el Moncada y murieron muchos en el Granma, y aún así quedaron líderes impresionantes. O sea, consideren que en el Granma de 80 quedaron 12 o 17 expedicionarios. Entonces, esas condiciones especiales, aparte de ello, había pobreza, había una dictadura terrible, había persecución, había miseria, discriminación, no había acceso ni a la vivienda, ni a la salud, como debería ser. Y yo me pregunto, ¿y en América Latina hoy día tenemos acceso a eso de manera decente, de manera total, de forma que podamos satisfacer las necesidades de todos los seres vivos que viven aquí en nuestro continente? Solo mirando a México, vemos que los indígenas, y no solamente los indígenas aquí en el Distrito Federal, hay mucha gente que pasa hambre, que pasa angustia, y que hoy día, por ejemplo, a diferencia del tiempo del Moncada, tenemos lo que se llama la esclavitud financiera, donde hay gente que por tarjetas de crédito o por deuda debe años de trabajo de su vida para poder pagarle a las instituciones bancarias, lo cual es un robo enorme. Yo no me atrevería a decir como Ángel de que no es el momento de la lucha armada, porque la lucha armada y la lucha pacífica van de la mano y tienen ciclos, hay momentos, claro. Hubo auge en los años 50 y 60 de la lucha armada, y 70 y 80 inclusive. Y hoy día hay auge de alguna lucha política en algunos países como Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, etcétera, donde se han logrado algunas cosas, pero donde no se sabe si se va a volver a retroceder. Pero en México no tenemos avance. En México no podemos ganar por la vía electoral, porque o nos hacen fraude o hay corrupción. Si tomamos un líder de izquierda, se corrompe. Entonces, ya se intentó con López Andrés Manuel dos veces, y ¿se puede ganar por la vía electoral? No se puede ganar por la vía electoral. Como dijo Ángel, Fidel trató de agotar todas las instancias. Yo creo que en México se han agotado todas las instancias de diálogo y de política. Con esto no estoy diciendo que vayamos a tomar las armas, sino que estoy diciendo que tampoco se puede descartar eso. Y tampoco México es un país donde no se tomen las armas, porque los zapatistas tienen las armas, lo que queda de leer, por el ERPI tiene armas, las autodefensas tienen armas, y las autodefensas de Guerrero o las organizaciones ciudadanas de Guerrero son mucho más puras que las de Michoacán, y tienen armas, y están más calladitos. Y en muchos pueblos de México se toman las armas, y es parte de la cultura del mexicano. Porque cuando el mexicano ve que en su pueblo hay una injusticia, va y se toma el gobierno, y se toma la policía, y lo toma preso, y se toma el pueblo. Eso ha pasado durante años. Entonces yo digo, no es que no haya que hablar de vía armada, sino que hay que ver las circunstancias, hay que discutir,
hay que hablar, hay que tratar de ver condiciones y principalmente lo que dice Ángel, hay que tratar de hacer unidad. Porque teniendo Morena, teniendo PRD, teniendo, qué sé yo, los zapatistas por un lado y los grupos de Atenco por otro lado y los grupos de aquí por otro lado, así no sirve. Así no sirve. Para, el enemigo es uno solo. El enemigo es uno. Sí, claro que sirve, claro que hay avance con esas organizaciones, pero no sirve que estemos divididos, porque si uno habla con unos zapatistas aquí en el Distrito Federal, lo discriminan o qué sé yo, tiene algún problema, o si va a hablar con alguien del PRD, no, porque tú eres de Morena, o que si uno va a hablar con acá con Atenco que no le gustó esto, así no sirve. Lo que sirve es que busquemos los puntos de acuerdo, porque el enemigo es uno solo, y el enemigo a la hora de unirse, sí se une, y se une para destruirnos, para jodernos, para hacernos más pobres. Solamente eso, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo, ya me conocen, y solamente les felicito y les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación. Me felicito a mí misma por haber escuchado a los dos, a los maestros Ángel Guerra Cabrera y Juan Campos. Ojalá que pronto de nuevo estén por aquí. Yo quiero decirles que admiro profundamente al pueblo cubano, porque a través de una lucha de años y muy dura, triunfaron en la revolución. Eso nos sirve un poquito de ánimos de que sí se puede, sí se puede. Pero claro, si nos uniéramos, como dijo el compañero antes. Y bueno, ellos no se conformaron solamente con triunfar en su revolución, sino que además ayudan a otros pueblos, a otros países. Aquí nos visitó, hará cosa de 2 meses, un maestro cubano que venía de San Luis Potosí, andaba acá en Viricuta alfabetizando a personas adultas. Así como vienen maestros a apoyar, y así les agradecemos infinitamente, pero deberíamos de hacerlo nosotros también. Yo quisiera también que hubiera por aquí médicos, neurólogos, a lo mejor sí los hay, porque hay un compañero aquí en el grupo enfermo de Parkinson, que él tiene metido entre ceja y ceja que nada más en Cuba lo pueden curar, y díganme de dónde podemos conseguirle cuando menos $500,000 para que vaya a atenderse a Cuba. Hicimos todo lo posible, lo llevamos a la embajada, hablamos directamente con el embajador de Cuba en México y dijo, están suspendidos los apoyos por razones económicas, ustedes saben los bloqueos que les han puesto los gringos. Y bueno, dice la medicina es para los cubanos y los extranjeros que quieran atenderse en Cuba, pues van a tener que pagar. Entonces no fue posible, lo anduvimos llevando a otros lugares, México tampoco pudo apoyar por ningún lado. Y bueno, él está creyendo que nada más en Cuba lo pueden atender y pues no hay para cuándo. Por último, a mí me gustaría que regresaran algún día a hablar de la lucha de Nelson Mandela. Hay muchas cosas que no sabemos, el apoyo que les dio Cuba y me gustaría saber más de Nelson Mandela para que también nos sirva de ejemplo y nos levante un poquito los ánimos, porque a mí me puso muy triste lo último que dijo el maestro Ángel Guerra. No se va a poder si no hay unión, si Morena sola no puede, nosotros tampoco, ni este grupito de gente del Buzón Ciudadano. Entonces, no sé, ¿qué podríamos hacer? ¿Por qué somos tan diferentes a los cubanos? ¿Por qué nos hacen una, otra y otra? Y aguantamos y aguantamos, y eso me desespera muchísimo. Gracias. Miren, yo quiero aprovechar la ocasión para recordar a Arzacio Vanegas Arroyo, que fue el instructor físico de los expedicionarios del Granma. Él fue nieto de Posada, etcétera, etcétera, del impresor de los trabajos de Posada, Antonio Vanegas Arroyo. Y pues lo quiero recordar en esta ocasión, que viene muy a cuento. Era un gran luchador, luchador en serio, o sea, luchador de...
de deporte, digamos, además de luchador por la vida y luchador social. Él tenía su taller en la, creo que la calle de Penitenciaría, y ahí se acercó a los expedicionarios y los entrenaba, según me han dicho, en el Cerro del Chiquihuite. No sé si tiene algún comentario que hacer de esta figura nuestra, Arsacio Vanegas Arroyo, y su relación con los expedicionarios. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Maritere. Yo venía con una pregunta un poco indecisa de hacerla, pero a la mera hora me animé. Yo acabo de escuchar en un medio, no recuerdo cuál ni dónde, pero que Fidel Castro había traicionado al Che Guevara y que por eso lo mataron más rápido. No recuerdo dónde, tiene unos días que lo escuché y pues se me olvidó, pero el día que tenga la oportunidad igual lo voy a, pero sí me quedó esa tentación y esa inquietud. Y aprovechando de lo que dijo Rosy, hablando de los médicos neurólogos, pues ya me decepcionó porque yo ando tratando de conseguir un pase en el ISSSTE para que me canalicen ahí. Y imagínense, pues, si no hay médicos neurólogos, ¿qué voy a hacer? ¿También? No, a esperar a que me avancen los problemas, pues como que no me gustaría, ¿verdad? Gracias. Yo solamente quisiera comentar, como mexicano, algo que ya señalaba el compañero Ángel Guerra: las condiciones necesarias para hacer la revolución. Y él señaló una primera muy importante: no podemos copiar a nadie. Tiene que ser producto de nuestra realidad, de nuestros problemas, de nuestro grado de organización, de nuestra historia. Y entonces eso nos obliga a estudiar nuestra propia historia. Aquí una compañera decía: yo lamento no conocer la historia de Cuba. Bueno, habemos muchos que tenemos lagunas muy grandes en cuanto al conocimiento de la historia de México. Y creo que una cosa importantísima es esa. El compañero Ángel Guerra nos vino a decir la importancia de la Revolución Mexicana, que muchos mexicanos despreciamos. Y él tiene razón. Hay que ubicar la Revolución Mexicana en el momento en el que se produjo, en el país en el que se produjo, para poderla entender. Si uno quiere que la Revolución Mexicana hubiera sido igual que la soviética, pues está uno perdido. Son países diferentes, son condiciones diferentes. Aquí, para empezar, ni siquiera había clase obrera. Entonces, era una realidad distinta, y a esa realidad respondieron, si ustedes observan, grupos diversos que tenían posiciones políticas distintas. Los hacendados con mentalidad capitalista, como Madero, como Carranza, los defensores de los campesinos, peones, como Zapata, de los trabajadores agrícolas del norte, como Villa, de los trabajadores de las empresas extranjeras, como los hermanos Flores Magón, y ve uno que cada uno estaba aparentemente luchando por su lado. Pero había una enorme coincidencia: había claridad de quién era el enemigo principal, cuáles eran las fuerzas que había que combatir. Y finalmente, la Revolución Mexicana es la suma de todos esos esfuerzos, no solamente en el terreno organizativo, en el terreno de la lucha, sino también en el terreno programático. Y por eso la Constitución nuestra, como dijo certeramente Ángel Guerra, fue en su momento la más avanzada del mundo. Y a veces menospreciamos esa historia que es propia.
¿Cuántos no criticaron las nacionalizaciones? ¿Cuántos no dijeron que eran medidas intrascendentes, que solo ayudaban a la burguesía? Y hoy tenemos que estar defendiendo eso, porque era importante para el desarrollo independiente de México, porque es importante para el desarrollo independiente de México. Pero uno escucha a la gente que está en contra de que se privatice Pemex, pero no hay nadie que se levante a decir que deben ser nacionalizadas de nuevo las empresas. Hay el contra, pero no hay el programa. No hay un programa que señale cuáles son las medidas económicas, políticas, sociales, culturales, aunque sean fragmentarias como fue a principios del siglo pasado, que vaya dando respuesta a las demandas de los diversos sectores del pueblo. Porque aquí se ha hablado de las condiciones objetivas, que evidentemente la mayoría están presentes en nuestra realidad, pero no se toma en cuenta que falta una muy importante: no hay organización revolucionaria. No hay una organización que tenga la autoridad moral para que las demás la sigan, para que las demás reconozcan que es la que está al frente de la lucha. No existe esa. Por eso cada una se siente rival de la otra, le disputa los espacios, porque no reconoce lo que en el caso de Cuba fue muy marcado por los integrantes del movimiento 26 de julio, y por eso las otras fuerzas políticas finalmente se juntaron e hicieron juntas la revolución. Ese es el hecho. Entonces, ¿qué nos falta aquí? En primer lugar, nos falta generar el programa que pueda aglutinar a la mayoría de los sectores de la población. Eso es muy importante. Sin ese programa no podremos marchar. Y ese programa es el que puede concitar a la unidad. La unidad no es por la influencia de las personas, por su carisma, por la cantidad de votos que tengan, sino por las masas que están detrás, las que se identifican con esa lucha. Pero viene el otro problema. Nos hace falta esa organización, pero también, y lo dijo el compañero Ángel, nos hace falta conciencia, lo que se conoce como las condiciones subjetivas. Si ustedes hubieran tenido la oportunidad de entrevistar a uno de los campesinos que seguía a Zapata o seguía a Villa y le hubiera preguntado cuál era su opinión política, se iba a llevar una verdadera sorpresa porque no iba a encontrar respuesta. No eran teóricos. No habían estudiado ni la teoría anarquista, ni la teoría liberal, pero estaban conscientes de que o tomaban las armas para defender su camino o la situación no tenía remedio. Adquirieron conciencia de la necesidad de transformar su realidad. Y eso todavía no está presente. Por eso a veces es ocioso discutir si la vía electoral, la vía armada o la vía de masas. Si no nos siguen en una campaña electoral, menos nos van a seguir a la sierra. Entonces el problema no es ese. El problema es cómo le hacemos para crear esas condiciones. Cómo le hacemos para enarbolar ese programa. Cómo le hacemos para crear conciencia. Cómo le hacemos entender a la gente que hay que luchar, que no hay otro camino, que no puede ser la pasividad, la inactividad, la comodidad, la que nos lleve finalmente a la solución de los problemas mexicanos. Entonces me parece que esto que planteó el compañero Ángel Guerra no se puede tomar pedazos nada más, son todas esas condiciones al mismo tiempo. Se necesita el programa, se necesita la unidad, se necesitan los líderes, se necesita la conciencia, se necesita todo eso al mismo tiempo. Y esa es la tarea. La tarea es fundamental y cada quien puede aportar en lo que, digamos, es útil. No todos sirven para organizar, no todos sirven para educar, no todos sirven para escribir. Cada uno puede contribuir en la medida de sus posibilidades a generar esas condiciones que hagan posible la transformación del país. Entonces, son esas dos cosas: interpretar la teoría revolucionaria, adecuarla a las condiciones y a las tradiciones históricas nuestras, por un lado, organizarnos, luchar, participar. No hay otro camino. Eso es lo que puede generar las condiciones, eso es lo que puede generar la unidad. Eso sería mi comentario. Gracias.
Bueno, por lo que venía escuchando y escuché cuando iba hacia el mercado, estoy de acuerdo con lo que expuso el compañero Juan. Aquí me han hecho un cuestionario que requeriría más tiempo incluso del que yo invertí anteriormente. Pero bueno, yo voy a hacer respuestas telegráficas. No puedo desarrollar ni extenderme. Aquí hay temas que por sí solo implican muchas categorías, conceptos, etcétera. En cuanto a Israel y Palestina, el grave error fue crear el Estado de Israel a expensas de los antiguos habitantes de Palestina y sin contar con ellos, porque la Carta de la ONU dice que cuando se va a decidir el futuro de un territorio colonial hay que preguntarle a sus pobladores. Esa es una de las broncas que hay en el Sahara Occidental. El famoso plebiscito y la discusión sobre eso. Ahora, ya el Estado de Israel es un hecho consumado. Ahora el problema sería ver qué posibilidades hay de una solución política, porque es evidente que no hay una solución armada. Porque por los palestinos, mientras quede uno con vida, van a estar luchando. Porque nadie se deja arrebatar todo, todos los medios de subsistencia. A pesar de que Israel pueda tener todas las armas más modernas y todo el apoyo de Estados Unidos y de Inglaterra, y de toda esa pandilla de rufianes. Pero es muy difícil llegar a una solución política mientras Estados Unidos mantenga ese ejército ahí, le dé todo el apoyo, y lo único que haga ser decir es que tiene derecho a defenderse cuando Israel arrasa con el Líbano o cuando Israel arrasa con Gaza. Lo único que hacen es decir que Israel tiene derecho a defenderse. Claro, lo dicen, porque hay un lobby israelí en Estados Unidos sumamente poderoso, porque necesitan a Israel por ahora, para su política en Medio Oriente. Pero eso, a la postre, no tiene otra solución, a mi juicio, que una solución política sobre la base de los propios acuerdos de Naciones Unidas, las resoluciones del Consejo. Si las resoluciones se cumplieran, Israel se tendría que retirar de Cisjordania, tendría que levantar el cerco a Gaza, tendría que desmantelar todos los establecimientos de colonos, que son cientos y cientos de miles de colonos. Tendría que levantar todo eso. Tendría que entregar el agua que se ha ido robando, las mejores tierras que se ha ido robando. Eso Israel no está dispuesto a concederlo. De modo que tendría que haber un cambio también interno en Israel, que por ahora no se ve venir, porque en Israel es una minoría la que se opone a la ocupación, la que siente solidaridad con los palestinos. Es que es terrible. Miren, ayer estaba viendo yo un video de lo que hacen con los niños israelíes. Los llevan a las unidades militares israelíes y los enseñan a disparar. Los enseñan a lanzar granadas, a desarmar una granada, le dicen que cuántos árabes quieren matar,
y esto sin contar los planes y programas de las escuelas primarias y secundarias en Israel, que de eso no se habla. Es un Estado racista, excluyente, donde se inyecta el odio contra los árabes. Es muy difícil, pero bueno, a largo plazo, la única solución es política. Pero con Estados Unidos dándole todo el apoyo a Israel, es muy difícil. Y además, ¿cómo Estados Unidos va a ser intermediario en esto? O sea, es absurdo. ¿Qué confianza pueden sentir los palestinos en Kerry? Bueno, miren, concesiones y acuerdos sin eso no hay política. La política es negociar, conceder, consensar. Inclusive, la práctica de Fidel y la delegación cubana en Cuba ha sido siempre: nuestra democracia funciona sobre la base del consenso, crear consenso. ¿Cómo crear consenso? Discutiendo las cosas públicamente, los problemas más importantes del país. Es muy correcto decir que primero debe ser el ser y luego el deber ser de la unidad. Eso mismo fue lo que dije yo. O sea, Fidel organizó el 26 a nivel territorial, a nivel sectorial, a nivel militar, etcétera. Y ya, en cuanto pudo, fue gestando la unidad con las otras fuerzas. Ahora, si un líder como Fidel, con una supremacía política y militar enorme y el apoyo total del pueblo, busca la unidad con las organizaciones revolucionarias más débiles, con menos apoyo, ¿qué les dice eso a ustedes? ¿Qué nos enseña? La humildad que es necesaria, miren, para enfrentar ese monstruo que está ahí al norte. Y ustedes, igual o peor que en Cuba, porque ustedes tienen 3.000 kilómetros de frontera, y además Estados Unidos considera a México territorio de seguridad nacional. Fíjense que México no está en el Comando Sur. Todos los demás países latinoamericanos están en la jurisdicción del Comando Sur. México está en el Comando Norte. Además, ya ellos no piensan en México, ya ellos hablan de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, claro que crear Morena ha sido, a mi juicio, un hecho muy notable, muy inteligente. Yo he tenido la oportunidad de alguna manera de seguirlo, porque aunque yo no me involucro en política mexicana, pero tengo alumnos, tengo amigos, tengo colegas. Luego me han invitado y he ido a alguna asamblea a escuchar. Y eso es una labor valiosísima. Pero lo que yo les decía es que con eso, con esa fuerza sola, no basta. Hace falta la unidad de todas las fuerzas populares, de todas. Silvio le dice siempre a López Obrador y siempre le dice a Marco que por qué no se unen. Silvio Rodríguez, que los admira a los dos. Yo sé que Marco cometió un grave error, un gravísimo error, comparando a López Obrador con Salinas, en fin, eso son tonterías realmente. No parecía que era Marco el que estaba escribiendo aquello. A mí no me... Realmente yo decía, esto lo escribió Marco.
Eso también creó muchos resquemores, agudizó la división. Pero bueno, no cabe duda que el zapatismo es un destacamento fundamental del movimiento popular mexicano, eso no se puede poner en duda. Y sus aportes. El hecho de que se cometan errores por una organización no quiere decir que usted la pueda lanzar así a un lado, y, ¿no? Además tiene méritos enormes. O sea que yo estoy de acuerdo contigo en que no se puede llamar a la unidad si no se tiene algo que aportar. Pero fíjate que Fidel no tenía algo, tenía un ejército, tenía un pueblo organizado, disciplinado, y encima buscó consolidar. Se le abrieron espacio a los líderes de las otras organizaciones cuando se creó el partido. Fuimos sumamente cuidadosos en eso. Nos tragamos el sectarismo de los viejos comunistas. Lo soportamos. En aras de la unidad. En aras de la unidad. Ahora, tú decías que se necesita honradez. Mira, más corrupción que en Cuba no hay en México. Que la que había en Cuba. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Tú no tienes idea de lo que era Cuba. Un lupanar, un garito, un casino. Se robaban el dinero así, pero descarado. Hablé de un ministro que se llevó todo el dinero de la sangre del ministerio. Dame el favor. Cuando una vanguardia como la encabezada por Fidel dio esa muestra de entrega, de sacrificio, de estar dispuesto a lanzar todo por la borda en aras de la revolución y en aras del cambio del país, la gente empezó a creer. La gente empezará a creer y empieza a creer en la medida en que vea líderes que no son corruptos. Tampoco los líderes cubanos son distintos. Yo no estoy de acuerdo, salvo la excepción de Fidel, que bueno, Fidel es un genio, Fidel es una cosa que únicamente se produce por casualidad, aunque también por causalidad. Porque el genio, si no hubiera existido la coyuntura, no hubiera salido un líder. Hubiera sido un abogado notable, qué sé yo. Pero bueno, un genio como Fidel surge cada 200 años. Para mí Fidel es el hombre más grande del siglo XX. Entonces, pero quitando eso, como muy bien argumentó el Che en un artículo titulado Cuba, excepción o vanguardia en la lucha revolucionaria. Y ahí el Che refuta que Cuba tenga ninguna excepcionalidad, salvo esa fuerza telúrica, como le dice el Che, que se llama Fidel Castro. Es decir, los mexicanos no son menos, ni los bolivianos, miren cómo surgió Evo. En Bolivia hacía mucha más falta un Evo que un Fidel. Un blanco difícilmente hubiera dirigido a la indiada esa. Porque ahí había un colonialismo interno terrible. García Linera, un mestizo, es un excelente vicepresidente, porque además hay una sociedad mestiza y hay una clase media mestiza que se ve reflejada también. Y por su parte García Linera es un líder muy capaz, pero no puede sustituir a Evo.
son líderes hijos de la coyuntura. Correa no tiene sustituto. Se va a volver a postular porque no tiene sustituto. Luego vendrá una etapa en que ya ese tipo de líderes irán desapareciendo, como pasa con la vieja guardia cubana. Nosotros no vamos a tener Fideles ahora, ni Raúles. Vamos a tener una dirección colegiada dentro de muy pocos años, donde no va a haber figuras que se destaquen tanto. Miren, en el liderazgo chino no hay esa, porque en el caso de Rusia sí con Putin, pero en el liderazgo chino lo que hay es una dirección colegiada muy sólida, muy responsable, muy bien armada. Y eso es lo que ocurre cuando ya los líderes históricos pues se van retirando. Aunque a Evo y a Correa les queda todavía bastante combustible y posibilidades por delante. En cada país habrá que ir buscando soluciones, pero yo no creo que a México le falte. México tiene todas las condiciones. Miren, yo creo que no hay ningún país de América Latina donde se luche tanto como México y haya tantos frentes de lucha abiertos contra el imperialismo y contra el neoliberalismo. La tragedia es la desarticulación. Pero es difícil que haya un pueblo hoy en América Latina que esté luchando como este. De veras. Hay veces que yo hago que me dicen, ¡ay! ¡Pobre México! Digo, ¿pero qué pobre México? México tiene fuerzas populares tremendas, pero que están aisladas, cada uno por su lado. A veces están a 10 kilómetros de distancia y ni se hablan entre ellos. Uno está luchando contra una carretera y el otro contra una presa y ni se hablan. Así no se puede. Entonces, yo hablé muy claro de la lucha armada, Sergio dijo lo mismo que yo prácticamente, lo único que yo sí digo que la forma fundamental de lucha es la armada, digo la política. Y la electoral, hay que seguir insistiendo en la lucha política y electoral, porque no hay condiciones para otra cosa, porque la gente, mientras haya un Estado constitucional, no lo acepta. Y la única manera que la lucha armada sea victoriosa es con un arrollador apoyo popular. ¿Dónde está ese apoyo popular? ¿Qué hizo el pueblo y gran parte de las organizaciones mexicanas cuando el levantamiento de Chiapas? Pedirle a los zapatistas que callaran las armas. ¿O no fue eso lo que ocurrió? Reconocer la justeza de su reclamo, pero pedirle que no continuaran la guerra. Aquí la gente no quiere guerra. Además, aquí el recuerdo del millón de muertos de la Revolución Mexicana pesa mucho, porque los factores culturales tienen una enorme importancia en los pueblos. Claro que en México nunca ha dejado de haber lucha armada. Eso no, Montemayor tiene varios libros donde que estudió muy a fondo todo esto. Aquí claro que hay lucha armada y hay muchas organizaciones armadas que han tenido el buen juicio de tener los fierros en aceite, pero no usarlo. No usarlo. Porque las circunstancias no son las adecuadas. Miren ustedes, la prudencia con que el EPR ha ido manejando el problema de su desaparecido, el tipo de acciones que hizo fueron acciones que no costaron ninguna vida, y ahora está en otra gestión política, está en otra gestión política, están haciendo política. Es que si no se hace política, aunque la forma fundamental de lucha sea la armada, vean bien lo que les estoy diciendo, aunque la forma fundamental sea la armada, si no se hace política, no se triunfa. Porque la guerra revolucionaria es una guerra política y importa más lo político que lo militar. Y se subordina la mayor parte de las veces lo militar a lo político.
Entonces, estas son cuestiones que tienen una importancia enorme. ¿Ustedes creen que Fidel, con 3.000 hombres, que tenía al final de la guerra, podía haber derrotado un ejército de más de 70.000 hombres, si no es con un apoyo popular abrumador, absoluto? Aquí mismo en México estaban hablando de Guillén, de Arsacio, del Conde. Son hombres valiosísimos. En el caso, perdón, de Guillén, Zelaya, un hombre muy modesto, muy sencillo, con una tradición familiar de lucha revolucionaria, muy entregado, muy buen amigo, muy claro políticamente, muy leal a Fidel. Pero quiero decirles que aquí hay cientos de personas que apoyaron a Fidel y que no sabemos ni quiénes son. Cientos de personas que apoyaron a los expedicionarios del Granma con acciones muy modestas. Muy modestas, pero hubo todo un conjunto de cosas. Se ha investigado bastante, pero falta mucho por investigar. Hay muchas pequeñas acciones por aquí, por allá. Yo, por ejemplo, conozco a un compañero que fue el que organizó el mitin donde Fidel habló allí en Chapultepec, el famoso discurso de Chapultepec, junto al busto de Martí. Compañero Enrique Herrera, que era líder en la UNAM, que después fue subsecretario de comunicaciones en la época de Echeverría y renunció cuando el halconazo. Emma Castro, la hermana de Fidel, tenía una red, que vive aquí todavía, tenía una red en círculos de clase media y de burguesía, de apoyo a económico. Es decir, aquí en México hubo realmente un enorme apoyo y hay estos hombres y también mujeres como María Antonia, que aunque era cubana pero vivía aquí, y a mujeres mexicanas también que se destacaron en el apoyo a la revolución, como también después. Porque miren, quien me hizo la pregunta de Zelaya, su mamá es una de las personas que más ha hecho y más hizo por las relaciones culturales entre Cuba y México. Y apenas se le menciona ni se le conoce, Berta Zuno, hija de don Guadalupe Zuno, el interventor de los ferrocarriles cuando Cárdenas. Fue una extraordinaria consejera cultural que fomentó muchísimo las relaciones entre músicos, entre plásticos, de todas las manifestaciones. Eso es un tema interminable. Miren, solamente la acción de los internacionalistas mexicanos, médicos, economistas, aquí alguien habló de Loyola, pero quiero decirle que Mario Rivera, el doctor Mario Rivera, miembro del Comité Central del Partido Comunista Mexicano y médico eminente de Guadalajara, formó a los cirujanos de tórax, porque los cirujanos de tórax emigraron. En Cuba había 6.000 médicos y la mitad de los gringos se los llevaron. Los sedujeron con plata. Además, su clientela se había ido para Estados Unidos. Porque ¿quién puede pagar la medicina privada? Pues los ricos se fueron. Afortunadamente se fueron, porque en Venezuela se han quedado. Y miren los dolores de cabeza que le crean a la revolución bolivariana. Y
en muchos campos. Nosotros tuvimos mexicanos instructores de teatro, digo, instructores de teatro no, directores de teatro. La esposa del doctor Mario Rivera es una de las fundadoras del Instituto de Cardiología de Cuba, una cardióloga también eminente. Miren, eso es otro capítulo. Eso da para estar hablando aquí horas. El actual dueño de Viñales Tours, el ingeniero Covarrubia, era el delegado de la industria eléctrica de Cuba en el centro del país. Fue funcionario del Estado cubano. Muchos llegaron a ser funcionarios de confianza, como Noyola llegó a ser viceministro de Economía. Y quién sabe, si hubiera llegado a ministro, murió en un accidente de aviación, que donde perdieron la vida también unos otros funcionarios cubanos. La radio, la prensa y ahora Internet es fundamental. Si nosotros no aprendemos a usar Internet, si no aprendemos a usar las redes, nosotros estamos perdidos porque no vamos a ganar a la juventud. Porque la juventud no lee un periódico. O mejor dicho, sí lo leen, pero lo leen en soporte digital. Mis alumnos no leen libros. Mis alumnos se leen los libros, pero en soporte digital. Entonces yo tengo que comprender que esa realidad es así. No les puedo obligar a que lean el libro en soporte de papel. De paso, están salvando bosques ya por esa vía. Hay que aprender a organizar redes en Internet, pero no para trabajar a la defensiva, sino a la ofensiva, arrebatándole la iniciativa al adversario. Ellos, por más bot que paguen y más empresas publicitarias, no pueden contra el dinamismo. Hay que ver las redes aquí en México, que además son personas con cierto nivel de conciencia política, cierto nivel cultural. Vean ustedes las reacciones interesantes, las reflexiones que luego se hacen en Twitter y en Facebook. Son medios creados por el imperialismo, creados por el Pentágono. Ninguna tecnología es neutral. Es falso que la tecnología no tenga ideología y que sea neutral. Pero nosotros podemos aprovecharnos de eso. Cuando a Fidel le dieron el curso de Internet, dijo: coño, pero esto está hecho para nosotros. Esa fue la reacción de Fidel cuando le dieron el curso para manejar la computadora. Coño, esto está hecho para nosotros. Y es verdad, miren, el chavismo maneja las redes que da gusto. Hay que ver las palizas que le ponen a la contrarrevolución en el Twitter y en el Facebook, y además los contragolpes y los golpes del chavismo. Interesantísimo. En Bolivia no, porque en Bolivia los indios se informan fundamentalmente por radio. Hay muy poca penetración de Internet en Bolivia, pero por ejemplo en Argentina sí. En Argentina sí, y en Ecuador, no tanto como en Venezuela, pero también funciona mucho las redes. Reitero, yo no considero que aquí se ha agotado la vía electoral. Yo lo que creo es que para ganar por la vía electoral tiene que haber una unidad de un tamaño que nunca se ha logrado aquí. Dividido no se va a lograr nada, con ninguna forma de lucha. Además, Estados Unidos, salvo que le metan 30 o 40 millones de votos por el buche, no va a aceptar una victoria de un gobierno popular aquí. Se los voy diciendo para que lo sepan, porque hay algunos compañeros que dicen que es la oligarquía mexicana la que no permite. No, la oligarquía no quiere un gobierno popular, pero el problema aquí fundamental es con Estados Unidos.
El enemigo aquí es Estados Unidos. Y la izquierda mexicana ya no habla del imperialismo yanqui. Aquí no se discute el problema del imperialismo. Eso es un grave problema político y teórico en la izquierda mexicana. Yo creo que es una consecuencia, entre otras cosas, del TLC, que realmente ha sido una ablación cerebral para muchísima gente. Además, acuérdense que el TLC ha modificado los planes y programas de estudio de las universidades, ha metido las ideas neoliberales, la Facultad de Economía, esa de la UNAM, que era una maravilla, resulta que hoy en día es una defensora de todas estas ideas del libre del llamado libre mercado, sin contar el ITAN, que eso es un nido. Bueno, déjenme no hablar. Yo no estoy naturalizado mexicano, tengo que tener cierta prudencia. Bueno, miren, desgraciadamente, a mí me duele mucho esta cuestión de que a un paciente no pueda ir a Cuba. Pero ¿cuántos ha curado? ¿Saben cuántas personas han recuperado la vista con la operación Milagro? ¿Cuántas personas han recuperado la vista con la operación Milagro? 1,500,000 de personas. Ahora, si no tenemos medicamentos oncológicos para los niños cubanos, porque los gringos no nos lo venden y tenemos que comprarlo en el mercado negro, si los bancos ya no nos dan crédito en ninguna parte, y ahora ni siquiera los bancos franceses, porque le acaban de poner una multa al BNP Paribas de 9,000,000,000 de dólares por hacer operaciones con Cuba. A pesar del apoyo chino y ruso, que eso, pues, nos da un respiro, nos da un respiro. Pero, lamentablemente, Cuba no puede continuar, bueno, también en la cuestión de las becas para estudiar medicina, ha habido que reducir eso a la mínima expresión. Ahora, lo que era Escuela de Medicina Latinoamericana, la mayoría del alumnado son convenios de gobiernos con Cuba que sufragan los gastos de sus nacionales. Entonces, es que estamos en una situación, señores, el bloqueo no es un juego. Lo que pasa es que aquí Televisa no habla de bloqueo, la gente ni sabe. A mí me hace gracia, muchas veces me subo un taxi y me dice un taxista, ¿y usted cómo lo dejaron salir de Cuba? Digo, no, pasa que yo burlé los nidos de ametralladora, las alambradas. ¿Se creen que aquello es una prisión? ¿No saben que es el país más libre de la tierra? Les han metido una cantidad de veneno y ese veneno, por eso digo que el trabajo político, esto de los círculos de estudio, la discusión, el debate y lo que uno modestamente pueda contribuir a estas cosas. Y eso de que Fidel traicionó al Che no merece ni hablarse. Eso... Mira, eso lo han dicho muchos. Uno de los que lo ha dicho es el muy ilustre Jorge Castañeda, que sugiere que Cuba debió haber montado una operación aerotransportada, como si nosotros tuviéramos una división 82 y aviones C-130. Y además, ¿cómo Cuba va a hacer una intervención en gran escala en América del Sur? Se hizo todo, se mandó gente, no saben ustedes cuánta gente a tratar de localizar al Che. El Che rompió con el jefe del Partido Comunista Boliviano y en ese momento se quedó sin retaguardia.
Si es Fidel, creo que no hubiera hecho eso. Le hubiera dicho, comandante, usted es el jefe de la guerrilla en Bolivia. Estoy diciendo aquí una cosa muy personal, una opinión muy personal. El Che dijo eso. Después vino la desgracia de que se rompió el transmisor. Entonces ellos recibían de La Habana, pero no podían transmitir. No se sabía dónde estaban. Luego vino un choque con el ejército que no estaba previsto y ya la guerrilla tiene que internarse en la selva. La red urbana que estaba prevista que apoyara, el jefe del Partido Comunista la empezó a reprimir. A pesar de que hay dos, por lo menos, importantes cuadros del Partido Comunista Boliviano, el Coco y el Inti Perejo, que murieron al lado del Che como héroes. Y después un hermano de ellos volvió a organizar una guerrilla en Tío Ponte, que hoy es médico en Santa Cruz de la Sierra. Pero ¿qué va? Yo creo que muy pocos seres humanos se han querido y han estado tan compenetrados y han tenido una manera tan semejante de pensar. Claro, tenían diferencia porque no. Fidel es un genio y el Che era un talento excepcional, poseedor de una cultura avasalladora, verdaderamente avasalladora. Y pues naturalmente que tenía que tener sus diferencias, pero en general era de una identidad, sobre todo en las cuestiones de principio. Como dice él en la carta de despedida, identificado con tu manera de apreciar los peligros y los principios. Y cuando le dice, refiriéndose a la crisis de los misiles, jamás brilló tanto un estadista como en aquellos días. A Fidel me recuerdo que cuando estaba leyendo la carta se le salió un sollozo. Fidel no quería que se fuera, pero tenía el compromiso desde México de que yo me voy cuando yo lo decida. Fidel tenía que cumplir su palabra. A pesar de eso, lo engatusó, le prorrogó la ida, inventó cosas para que se demorara, pero... Porque además no había, cuando el Che salió hacia Bolivia, las condiciones no eran nada propicias para eso. Era mejor haber mandado, que fue lo que le propuso Fidel, un grupo de gente de más bajo nivel, que no hubieran despertado la alarma en la CIA, y el deseo de capturar una pieza de ese tamaño. Y que ya cuando aquello estuviera más consolidado fuera el Che. Pero bueno, ya él había dicho que se iba y había quedado en eso. Y ¿quién le decía que no? Y por otra parte, quien iba a ser su segundo en Argentina, en otro frente guerrillero que se había abierto anteriormente, murió. Jorge Ricardo Massetti. Y eso al Che le dio muy duro. Pero muy duro. ¿Quién sabe, con ese sentido del honor, con esa solidaridad por los compañeros, con esa ética de cristiano primitivo, cómo debe haberse sentido con la muerte de Massetti? Y bueno, yo creo que ya contesté todo. Porque... ¡Ah! Las sanciones a Rusia. Olvídense de eso. Eso es darse un tiro en el pie. Peor para ellos. Ya los rusos todo el gas se lo están empezando a vender a China. Y el que no le compre a Europa se lo venderán a China. Los chinos encantados. Y Europa no tiene donde comprarlo. Porque Obama tiró el burlote de que no, yo se lo vendo. Partiendo del gas shale, el gas shale no, nada, eso es un cuento, eso no da.
y es muy caro sacarlo. Y además, como contamina, que es el plan que tiene aquí. Bueno, yo creo que es mejor esto, seguirlo en otro momento, otro día. Con la atención.